Empezamos, ¿os parece bien? Empezamos. Muy bien, pues muy buenos días a todos, a los que estáis aquí y a los que nos estáis siguiendo desde fuera. Hoy es un gran día para nosotros y lo que primero que quiero hacer es agradeceros el esfuerzo. El esfuerzo de estar aquí, pediros disculpas porque os tuvimos que convocar a muy última hora ayer. Y eso realza todavía más el esfuerzo que estáis realizando. Muchísimas gracias por tanto a todos vosotros y a todos los que nos están escuchando. Vamos a presentar hoy el proyecto de fusión CaixaBank Bankia y para ello vamos a estructurar la presentación en tres grandes partes. La primera, que me toca a mí, es explicar un poco el racional de la operación y las otras dos las realizará Gonzalo, que comentará, por un lado, la descripción en profundidad de la operación y el turno de conclusiones. Por poner un poco en perspectiva esta operación, yo creo que estamos viviendo, el sector financiero español y el sector financiero europeo, pues un momento complejo de grandes retos estratégicos. Si tuviera que resumir en tres realmente lo que han sido y los que son estos retos, en primer lugar hablaríamos, como venimos hablando desde hace ya unos cuantos años, del impacto de la revolución tecnológica retroalimentada por los cambios de los hábitos de los clientes. Y esto, como sabéis mejor que yo, ha supuesto una caída de las barreras de entrada en el sector, una entrada de nuevos entrantes que lógicamente quieren romper el statu quo. Y en todo caso esto está obligando y ha obligado a unas fuertes inversiones a las entidades financieras realmente para seguir esta evolución de innovación y de tecnología. En este contexto hemos vivido también unos años de baja rentabilidad. La rentabilidad del sector financiero europeo está por debajo del coste de capital y eso está muy relacionado, sin ninguna duda, con los tipos de interés. Recordad, lo sabéis mejor que yo, que llevamos desde principios del año 2016 en tipos de interés negativos. Y además, en las circunstancias actuales, el mercado está descontando que estos tipos de interés negativos van a continuar por un largo periodo de tiempo. Y hay otro tercer aspecto, si queréis, que se ha incorporado en los últimos meses, que es la crisis derivada de la pandemia, la crisis derivada del COVID, sobre la cual todavía no tenemos una gran visibilidad, pero en todo caso, y aquí se recoge la última previsión del Banco de España, sin ninguna duda va a afectar al entorno económico, al entorno social y, lógicamente, a los estados financieros de los bancos. Por lo tanto, y si tuviera que resumirlo de alguna manera, estamos en un momento de disrupción. Y en momentos de disrupción hay oportunidades, solo hay oportunidades cuando hay disrupción. Y en la disrupción hay que reaccionar. Y creemos que en esta reacción la anticipación tiene mucho valor. Anticipación que tiene valor por dos razones. Primero, porque mejora tu opcionalidad. Y en segundo lugar, porque puedes realizar todo el proceso de transformación, de integración, desde una posición de mayor fortaleza. Pero cuando hablamos de anticipación en el proceso de consolidación, no estamos hablando de cualquier anticipación. Estamos hablando de conseguir una franquicia, un proyecto que realmente tenga tres características que yo creo que son muy importantes. En primer lugar, un tamaño crítico. En segundo lugar, una robustez financiera. Y en tercer lugar, una rentabilidad sostenible. Tamaño crítico por dos razones. En primer lugar, porque las economías de escala te permiten ser más eficiente, pero además porque tienes la capacidad de hacer fuertes inversiones en tecnología e innovación. Robustez financiera que, como luego veremos, se tiene que traducir en un balance bien provisionado y bien capitalizado. Y rentabilidad sostenible con un mix de negocios y un mix de ingresos que haga que esta rentabilidad sea sostenible en el tiempo. Pero además de esto, y aquí hay un aspecto que me parece realmente relevante, además de buscar en este proyecto estas tres cuestiones, hay que buscar también una pareja con afinidades en términos de valores, una pareja con valores compartidos. Los valores compartidos, y luego me extenderé sobre ese tema, son un concepto intangible, pero tienen una gran importancia y desde luego tienen una enorme importancia para reducir el riesgo de implementación y el riesgo de integración. Pues bien, la propuesta que estamos haciendo aquí creo que cumple las cuatro condiciones, si queréis, las tres más una condiciones que acabo de describir. En primer lugar, estamos
proyectando un proyecto con una gran masa crítica. Sin ninguna duda, pasamos a ser el líder doméstico del mercado español. Las cuotas de mercado, los distintos productos cambian, pero en definitiva estamos hablando entre un 24 o un 25% en crédito o en depósitos. Quisiera hacer aquí el punto que estos porcentajes, estas cuotas de mercado de liderazgo en el mercado español, pues comparan bastante razonablemente con lo que está pasando en el resto de Europa en los procesos de consolidación. Y aquí tenéis en la parte derecha las cuotas de mercado de bancos bien conocidos en países bien conocidos, pues desde Rabobanca, Crédit Agricole, pasando por Intesa o Lois o Caixa Gera. Este liderazgo al que antes hacía referencia, en definitiva significa que vamos a servir a 20 millones de clientes. Y vamos a servir a 20 millones de clientes desde un modelo de distribución que los dos bancos han desarrollado en el pasado, unos modelos de distribución muy eficientes para el servicio de estos 20 millones en España. Y creo que el modelo de distribución que ambos bancos desarrollan tienen tres características muy notables y que además se agrupan en el nuevo proyecto. En primer lugar, estamos hablando de una red comercial muy extensa. En segundo lugar, estamos hablando del convencimiento de que la cercanía al territorio es clave y por eso tenemos presencia en más de 2.200 municipios. Y tenemos además la convicción de que la inclusión financiera tiene que ser un objetivo para nosotros y también podéis contemplar cómo hay más de 290 localidades en las cuales seríamos entidad única. Y esto se combina con las mejores capacidades digitales. Esta combinación de, digamos, cercanía al territorio debe combinarse con unas capacidades digitales de primer nivel que ambas instituciones han desarrollado y que hacen que hoy este proyecto significaría que más de 10 millones de clientes serían clientes digitalizados. Por lo tanto, masa crítica en primer lugar. En segundo lugar, hablaba de que tenía que ser una entidad bien provisionada y bien capitalizada. Sobre este tema, Gonzalo va a profundizar a continuación, simplemente dos datos. Por un lado, es una entidad bien provisionada, con una buena calidad de activo, lo podéis ver a la izquierda. Nuestro ratio de morosidad pro forma sería el más bajo de los grandes bancos, estaríamos hablando del 4,1, con una tasa de cobertura ciertamente elevada del 64%. Si en lugar de hablar de calidad de activos hablamos de capital, pues en términos de fully loaded, el pro forma que tendríamos al finalizar el primer trimestre del año que viene, estaría hablando de un 11,6%, muy por encima, como podéis observar, de los requerimientos mínimos estimados y con un buffer, como se suele decir por ahí, de 300 puntos básicos. Por lo tanto, masa crítica, provisionado y capitalizado, y el tercer lugar hablaba de la capacidad, de la necesidad de tener una capacidad para generar una rentabilidad sostenible. Y aquí hay básicamente dos elementos que luego Gonzalo los va a analizar con mucha más profundidad. Por un lado, la nueva generación de ingresos, sinergias de ingresos en definitiva. Yo creo que una de las cosas más relevantes en este nuevo entorno en el que nos estamos manejando, en el sistema bancario, uno de los puntos fuertes y ventajas competitivas más relevantes es tener una gran capacidad de generar ingresos a través de la comercialización de productos de valor añadido. Y estamos hablando de sistemas de pago, de fondos de inversiones, etc. Cuando uno analiza eso, y uno analiza el gran éxito que ha tenido Caixa en el mundo del ahorro a largo plazo y en el mundo de seguros, no nos cabe ninguna duda que tenemos una gran capacidad de igualar mejores prácticas y, por lo tanto, tener una capacidad de generación de nuevos ingresos. Y para eso le damos un periodo de unos 5 años. En términos de costes, y como digo, luego lo comentará Gonzalo, estamos previendo, antes de impuestos, tener una reducción al tercer año de unos 770 millones. La combinación de estos dos elementos hace que realmente el ratio de eficiencia de esta nueva entidad partiría, digámoslo así, si todo lo metiéramos en un primer momento, de un 47,9%, y estamos de acuerdo con lo que están comentando los analistas, con una estimación de un ROTE superior al 8%, que lógicamente no es un objetivo y que lo tendremos que revisar.
En términos de generación de valor, porque todo esto está muy bien, pero esto tiene que generar valor para el accionista, aquí hay tres datos que me parecen muy relevantes. En primer lugar, la ecuación de canje, que la conocéis muy bien. En segundo lugar, la prima, que en definitiva se está pagando por parte de Caixa a los accionistas de Bankia, prima que es de un 20% sobre la cotización del 3 de septiembre, que fue el momento antes de la filtración, o una prima que, si lo mides como normalmente se mide sobre los tres últimos meses, es del 28%. Pero lo importante aquí es que todos los accionistas se ven beneficiados, porque de acuerdo con el proyecto que estamos presentando, de aquí al año 2022, los accionistas de Caixa tendrían un incremento del beneficio por acción del 28% y los de Bankia del 69%, incorporando lógicamente la prima. Este análisis que estamos haciendo, vamos a dar otro paso y vamos a ver la estructura accionarial y el gobierno corporativo, porque detrás de todo esto hay una estructura accionarial que, como consecuencia de la prima a la que antes he hecho referencia, lo podéis observar aquí. Hay dos piezas de información en esta transparencia. La primera es cómo se estructura los accionistas de la nueva entidad. Los accionistas de Bankia significarían el 25,8 y los de Caixa el 74,2. Y a la derecha podéis observar cómo Criteria tendrá un 30%, el FROB un 16,1% y el resto se reparte entre institucional y minorista. Como podéis observar, la estructura accionarial es una estructura equilibrada, donde tenemos accionistas core, accionistas institucionales y esto es muy importante también, 750.000 accionistas minoristas. Pero dicho eso, siempre he tenido para mí que la sostenibilidad de un proyecto en el tiempo pasa por tener un corporate governance excelente. Y creo que el corporate governance que se ha propuesto y que se va a proponer a la Junta, este nuevo proyecto es un corporate governance excelente. Aquí, de nuevo, tenéis dos piezas de información. A la izquierda, en definitiva, el nuevo consejo, que se presentará, lógicamente, para su consideración a las juntas, estará compuesto por 15 consejeros, un tercio provenientes de Bankia, dos tercios provenientes de Caixa. Por categoría, y esto me parece muy relevante, dentro de los 15 consejeros, habrá tres dominicales, dos provenientes de Criteria, uno proveniente del FROB, habrá dos ejecutivos y hay nueve independientes. Los independientes son la mayoría de este consejo, el 60% de los miembros del consejo son independientes. Y cuando hablamos de los independientes y uno analiza las características de estos independientes, y os sugiero que miréis los currículums, son personas todas de reconocido prestigio y con una enorme experiencia. Y además, este proyecto cuenta con un equipo, y quiero subrayarlo, profesional y muy independiente y con una gran experiencia en operaciones de integración. Por lo demás, la marca del proyecto será el mantenimiento de la marca CaixaBank. La sede social se mantendrá en Valencia, que es donde estamos ahora y desde donde estamos reunidos hoy. Y por otro lado, desde el punto de vista operativo, habrá una doble sede. Por un lado Barcelona y por otro lado Madrid. Ahora bien, os decía anteriormente que los aspectos financieros son muy importantes en una operación. Pero os decía también que yo personalmente, además muchos de vosotros lo sabéis, yo le doy una gran importancia a los intangibles. Los intangibles no están en los estados financieros, pero los intangibles forman el alma de una organización y es clave para sus resultados. Y yo tengo para mí que la cultura y los valores de las dos entidades, CaixaBank y Bankia, compartimos, seguramente por el origen, una cultura y unos valores comunes. Y desde luego nuestro objetivo es crear valor para todos los grupos de interés, o si lo queréis decir en inglés, crear valor para todos los stakeholders. Y nosotros, esto no son solo palabras, cuando hablamos de clientes estamos convencidos que deben seguir siendo el centro de nuestra estrategia. Es más, nuestra meta debe ser conseguir los mayores niveles de satisfacción de nuestros clientes en los próximos años.
Pero estos niveles de satisfacción de clientes y esta satisfacción de los clientes es absolutamente impensable si no hay un compromiso de todo el equipo, como ha sido la realidad en las dos instituciones en los últimos años. Y por lo tanto, estamos convencidos que este proyecto ofrece al equipo profesional posibilidades de crecimiento profesional, por supuesto, y desde luego lo que le va a ofrecer es una cultura de estricta meritocracia. Clientes y empleados se tienen que combinar con accionistas, porque para que un proyecto sea sostenible tiene que ser necesariamente rentable. Y desde ese punto de vista es nuestra obligación crear valor. Y una muestra de ello es lo que hoy estamos compartiendo con vosotros, que es esta operación de fusión. Y todo ello tiene que tener un encaje social. Nosotros pensamos que es difícil ver una alineación de intereses tan clara como esta nueva entidad con la sociedad. A través de la fundación, en definitiva, ayuda de responsabilidad social, o a través de la participación del FROG, que en definitiva es para recuperar su inversión. Nosotros, además, las dos instituciones, tenemos un compromiso con la sostenibilidad. Y desde luego estamos convencidos que una consecuencia muy relevante de esta operación, en definitiva de crear un banco más fuerte, es apoyar a la recuperación económica de nuestro país, que no es otra cosa que apoyar a las familias y a las empresas de este país a salir de la compleja situación en la que la pandemia nos ha situado. Pues por mi parte nada más, y si te parece, Gonzalo, te toca a ti. No toco nada. Espera, porque tienen que limpiar todo y tal. Espera. Pues muchas gracias, José Ignacio, y buenos días a todos. También agradeceros estar aquí y el interés con que habéis seguido estas conversaciones, particularmente también los que habéis venido y os habéis desplazado. Como siempre, es muy de agradecer el que tengamos pues una audiencia, aunque reducida por las circunstancias, pues muy, muy relevante. La operación propuesta en sus detalles en este momento es bien conocida. Lo único que quizá añadiría es que lógicamente hemos aprovechado estas semanas para hacer ese ejercicio que en el término anglosajón se califica de due diligence, de realmente revisar los libros y la operativa una entidad de la otra, y por tanto ese proceso ha concluido de manera satisfactoria, como lógicamente esperábamos, pero es sin duda un tema importante. Esperamos presentar en el futuro la operación a las juntas de accionistas y lógicamente tendremos que esperar a recibir las autorizaciones de reguladores que esperamos puedan completarse durante el primer trimestre del año que viene, probablemente hacia el final, en el mes de febrero o en el mes de marzo. Evidentemente pensamos que esta operación pues es una oportunidad muy grande de generar valor, y generar valor para todos, para todos los accionistas, también como decía José Ignacio, para todos los stakeholders. En este caso lo que tenemos primero es la conjunción de crear una base de clientes muy grande. Estimamos de más de 20 millones de clientes, dado el número de habitantes que hay en España que tienen cuenta bancaria, estamos hablando de una proporción de clientes muy grande, muy diversificada. Al mismo tiempo tenemos una redistribución única, tanto por nuestra capilaridad, ya en CaixaBank somos la red más capilar en España, lógicamente Bankia también lo es mucho, la suma de los dos la hace todavía más, por tanto tenemos muchos clientes, canal de distribución, he hablado del físico, pero el físico se complementa con los canales remotos, digitales, que conocéis bien y donde tenemos un peso muy importante. Las dos entidades conjuntamente tenemos pues más de 10 millones de clientes que operan de manera digital con nosotros, muchos de ellos también de manera física. Por tanto tenemos los clientes, tenemos los canales y tenemos la oferta de productos. La oferta de productos y servicios que es muy amplia y que en nuestro caso, dada la propiedad que tenemos de las compañías de seguros, de vida
pensiones, pues hace que todavía nuestra oferta, y por el tamaño que tiene Vida Caixa, sea aún más diversificada y sobre todo que la podamos adaptar a nuestros clientes. Por tanto, tenemos ahí un gran pilar para crear valor, esa combinación de productos, canales de distribución y clientes. En segundo lugar, la generación de nuevos ingresos. El nuevo grupo, al fusionarse, va a tener que renegociar sus alianzas de seguros porque se va a producir una situación de incompatibilidad entre unas y otras. Como consecuencia de ese proceso, que además está lógicamente reflejado en los distintos documentos contractuales con los socios, esperamos que el grupo Caixa tenga como socio en los seguros de vida a Vida Caixa y, por tanto, lo que vamos a hacer es acabar con la propiedad de estas alianzas de seguros y por esa parte podremos conseguir unos mejores resultados. Es evidente que en una fusión también se producen solapamientos y duplicidades y que la entidad conjunta lo que va a poder hacer es ahorrar costes a base de tener una mayor escala y hacerlo de una manera más eficiente. Y en todo este capítulo de sinergias de ingresos y ahorros de costes, como luego me referiré, asciende a más de 1.000 millones al año y por tanto estamos hablando de cifras muy importantes de generación de valor. Y finalmente, como una entidad financiera, como siempre el balance es crítico, la fortaleza del balance. Esta operación la podemos hacer y podemos hacer una gran inversión en la reestructuración para hacer aún más rentable la entidad, pero lo podemos hacer de una manera que no afecte negativamente a los ratios de capital y que los deje todavía en una zona pues, de gran comodidad. Como estáis viendo la diapositiva, estamos estimando en el momento más ácido y poniendo pro forma todos los impactos de la operación que tendríamos un ratio de capital del 11,6%, que está 310 puntos básicos, o de hecho algo más de 310 puntos básicos, por encima del nivel mínimo que nos marca el Banco Central Europeo y que hemos asumido que de hecho subirá ligeramente porque al sumar las dos entidades seremos más grandes y tendremos por tanto un requerimiento algo mayor conforme a los criterios que marca el Banco de España y el Banco Central Europeo. El banco será y nace también muy líquido, más de 128.000 millones de liquidez y con unos ratios de mora que en España pues están claramente entre los mejores y concretamente el menor entre los cuatro grandes bancos y con uno de los mayores ratios de cobertura. Por tanto, nacemos con fuerza y en este momento de incertidumbre, nacer con fuerza, con solvencia, con buena calidad crediticia, evidentemente nos permite margen para poder ayudar no solo a conseguir buenos resultados, sino ayudar a la sociedad en un entorno como el que estamos. Las cifras creo que las conocéis, es la suma de dos grandes entidades y nos colocan, como antes explicaba José Ignacio, en el entorno del 25% de cuota de mercado de los productos más tradicionales, algo más en el mercado hipotecario, por la tradición hipotecaria de las dos entidades y un poquito más también en lo que llamamos el ahorro a largo plazo. El ahorro a largo plazo, recuerdo, para la definición que siempre usamos, es la suma de fondos de inversión, seguros de vida y fondos de pensiones. Por tanto, ya por ser el ahorro a largo plazo, es la parte del ahorro que más valor añadido tiene para nuestros clientes y una muestra también pues, del acierto que hemos tenido en este aspecto. Las oportunidades de creación de valor que os hablaba antes empezaban por la generación de ingresos. La generación de ingresos se produce a base de poder extender las prácticas, las mejores prácticas que tenemos las dos entidades a una red de distribución y sobre todo a una base de clientes mucho mayor. Compartimos muchas cosas, compartimos un modelo de multicanalidad, un modelo de excelencia, de atención al cliente, de acompañamiento, de asesoramiento al cliente por todos los canales. Pero además tenemos ahora la oportunidad de extender la oferta de productos porque CaixaBank aporta lo que es la primera compañía de seguros de España. Vida Caixa, la que tenemos el 100%, siempre me gusta decir que además de ser la primera, es la mejor, pero en fin, ese es un poquito una opinión parcial, como es lógico. Pero sí es verdad que el aportar esta factoría y este expertise en seguros al negocio y a esta base de clientes mucho mayor, nos va a generar sin duda la oportunidad de crecer más rápido. Aquí veis en la derecha, en el centro de este gráfico,
cómo la cuota de ahorro a largo plazo en los últimos 10 años, para dar una perspectiva amplia, ha crecido de manera extraordinaria, del 13 al 23, y la cuota en seguros de no vida, que también obviamente es una oportunidad muy relevante, ha pasado pues de ese 5,8 al 10,3 también en ese periodo de 10 años. Tenemos, sin duda, desde CaixaBank, una capacidad de crecimiento, de acompañar a nuestros clientes y ofrecerle nuevos productos, y ahora vamos a poder hacer eso por duplicado, al poder extender esa misma filosofía a una red mayor y a una base de clientes mucho, mucho mayor. ¿En qué cuantificamos este ejercicio? Pues en 290 millones de euros al año de mayores ingresos. De esos 290 y 75 que corresponden simplemente a integrar y a alcanzar el 100% del negocio de seguros de vida en el que Bankia tiene el 49%, y por tanto inmediatamente se van a producir desde el corto plazo, y el resto de 215 millones, pues en un entorno en el que nos vamos a meter, creemos que en los próximos 5 años, de manera gradual, conseguiremos estas sinergias de ingresos, estos mayores ingresos. Aquí veis también algunas estadísticas precisamente de la penetración que tenemos de productos de seguros en nuestra base de clientes versus la de Bankia, y se ve que efectivamente hay una oportunidad clara de hacer progresivamente converger los ratios de penetración de las dos entidades. Os hablaba de sinergias de ingresos, esa extensión del modelo de banca seguros. También tenemos, por supuesto, en una fusión como esta, unas sinergias de costes importantes, que estamos cifrando en 770 millones de euros al año, y que deberíamos conseguir en un periodo más reducido. Como veis, en el año 2022, de los 770 ya recogeríamos 700, el 90% de esas sinergias. Quiere decir que en el año 2021 tenemos mucho trabajo por hacer. También lo tendremos en el 22, pero todavía en el año 2021 no estaremos recogiendo los frutos de esa sinergia, pero sí plantando la semilla para conseguir esos frutos. Y a la derecha, como ha explicado antes José Ignacio, pues podéis ver lo que podría ser este banco si consiguiéramos todas esas sinergias de costes y de ingresos, una mejora absolutamente sustancial en el ratio de eficiencia, que nos pondría muy por debajo de la media de los bancos españoles. Estamos ahora en línea en la entidad combinada en el 55%, bajar al 48% nos pondría evidentemente muy por debajo, y desde luego estamos, como la banca española, afortunadamente, en este aspecto, en la eficiencia, mejor que los bancos europeos de nuestro entorno. Y todo esto es muy bonito en el papel, pero un dato muy importante es que lo hemos hecho en distinta escala y en distintos momentos del tiempo, pero hemos hecho procesos de integración y los hemos hecho bien, tanto Bankia como CaixaBank. Nos dan mucha comodidad porque obviamente son procesos complejos, se cometen errores, se aprende de los errores, se va mejorando, y creo que cada integración que se ha venido haciendo por las dos entidades pues ha sido mejor que la anterior. Por tanto, llegamos en forma, sabemos la dimensión del desafío, pero tenemos la confianza de la capacidad de hacerlo. Fijaros que respecto a los ahorros anunciados en esta ocasión, que equivalen a un 42% de la base de costes de Bankia, hemos anunciado en el pasado ahorros superiores, y sobre todo hemos conseguido ahorros superiores de hasta los 60%. Pensamos que en esta ocasión no vamos a llegar a esos niveles y que con este 42% nos estamos marcando un reto suficientemente ambicioso y desde luego muy generador de valor. Pero tenemos la experiencia para ejecutar como entidades, y por tanto tenemos la confianza de que lo haremos bien. La calidad del balance, os lo anticipábamos, es buena, el ratio de morosidad menor entre los 4 grandes, y el ratio de cobertura pues de los más elevados, fruto de las provisiones que ya hemos venido haciendo, también con motivo de la pandemia, y además de las provisiones adicionales que añadimos al aplicar lo que es la contabilidad que se produce en el momento de una adquisición, que tiene algunos principios contables diferentes. Por tanto, solidez. Y finalmente, capital. Tenemos aquí un cierto detalle, es importante siempre, los ratios de solvencia por una entidad bancaria son clave. Lo que se produce aquí es que una entidad bancaria que en sus ratios combinados está en el 12,8, como veis, si hacemos pro forma, como si la fusión se hubiese producido al 30 de junio de ahora, tendríamos un ratio de capital del 12,8, con CaixaBank en el 12,3,
y Bankia en el 13,7, unos niveles de capital muy elevados que todos conocéis. Bien, pues hay que llevar esos niveles de capital al momento en que asumimos que está absorbida a su valor razonable, que es un principio contable diferente del de el curso ordinario del negocio. Por tanto, se generan ajustes que, por definición, siempre son negativos. Esta es una de las cuestiones que dificulta las fusiones, el que los principios contables y los costes de reestructuración en el momento uno pues hacen bajar la solvencia aparente, el ratio, porque en cambio se van a invertir y que los bancos sean más rentables. En este caso, por la fortaleza de capital de la entidad combinada, lo que vemos es que, a pesar de que se produce esa inversión en el negocio de 150 puntos básicos, el ratio de solvencia queda todavía en el 11,6, que es un ratio muy cómodo para nosotros y que está, de hecho, en la línea de lo que son nuestros objetivos de capital. Como veis, ese 11,6 supone más de 310 puntos básicos de margen sobre el ratio más relevante, el ratio de Core Equity Tier 1, y por tanto el banco nace invirtiendo 150 puntos básicos de solvencia en sí mismo y, a pesar de eso, con unos ratios fuertes de capital. La liquidez ha sido siempre una característica, desde luego, de CaixaBank, y Bankia también, con la buena gestión de los últimos años, ha llegado a tener unos ratios de liquidez excelentes. Por tanto, la entidad combinada es, yo diría, muy, muy líquida, como podéis ver, muy por encima de la media de otros bancos europeos. Y por dar una cifra, pues estamos hablando de 128.000 millones de activos líquidos. El calendario, obviamente, el anuncio de la operación lo estamos haciendo ahora. Esperamos que el mes que viene, en octubre, los consejos se reúnan para aprobar los informes de fusión, que son preceptivos desde el punto de vista de la legalidad, y convoquen las juntas de accionistas, que se deberían celebrar a mediados del mes de noviembre, con el calendario actual. Y a partir de ahí, lo que esperamos es seguir trabajando en los procesos de petición de aprobación de la operación a las autoridades que tienen que aprobarla, fundamentalmente el Ministerio de Economía, que a su vez necesita el informe previo del Banco de España y del Banco Central Europeo. Por tanto, son todo procesos muy importantes, y también, como es lógico, de la Comisión Nacional de Competencia. Una vez que se reciban las autorizaciones, podremos pasar a completar la fusión, que esperamos en este momento sea, como os digo, hacia el final del primer trimestre. Si podemos hacerlo antes, lógicamente lo haremos, pero estas cosas pues llevan sus tiempos. Y con eso, nada más concluir. Estamos creando un líder destacado en el sistema financiero. Ese líder destacado va a tener más potencia para ser más rentable, para dar más oportunidades a empleados, sin duda para dar mejor servicio a los clientes y para ayudar a la sociedad. Vamos a tener esas cuotas del 24, 25, en algunos productos algo superiores, más de 1.000 millones de sinergias por año que podemos conseguir entre costes e ingresos, una buena posición de balance, fortaleza de capital y una perspectiva de mayor rentabilidad, que estamos ya en el año 2022 viendo cómo se produce, basados en las estimaciones del mercado, una mejora muy relevante. Y sobre todo, la confianza, José Ignacio lo decía, de compartimos muchos valores, compartimos la manera de hacer las cosas, nos va a hacer las cosas mucho más fáciles, y tenemos la experiencia de haber hecho integraciones complicadas, pero con mucho éxito en el pasado. Por tanto, somos muy conscientes del mucho trabajo que tenemos por delante, pero también conscientes de que la misión y la tarea merece la pena. Con eso acabo, muchas gracias, y me parece, María Luisa, que es el momento en que te toca a ti tratar de moderar la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Buenos días, buen día a tothom. Muchas gracias, Gonzalo, José Ignacio. Me gustaría reiterar nuestro agradecimiento por vuestra presencia y el esfuerzo que habéis hecho todos para estar hoy aquí. Bueno, si os parece, vamos a iniciar el turno de preguntas. Vamos a recordar el procedimiento, puesto que sabéis que hay periodistas en sala, pero también conectados telemáticamente.
Os recuerdo que los que estáis telemáticamente y estáis interesados en realizar una pregunta, debéis conectar, enviar un correo electrónico a ruedadeprensa@caixabank.com. En este correo electrónico solo tenéis que indicar vuestro nombre y vuestro medio. No tenéis que realizar la pregunta. Os agradeceremos, desde luego, que los que no queráis entrar con la cámara, solo con el audio, nos lo digáis. A partir de ahí, recibiréis un enlace para acceder a una sesión de Zoom. Es exclusiva para las preguntas, es decir, que solo los que queráis preguntar. Quiero agradecer al equipo de comunicación, tanto de Bankia como de CaixaBank, que están absolutamente volcados para resolver cualquier incidencia que se produzca. Es decir, que tengáis la tranquilidad que vamos a recuperarlo todo, todo lo que podamos. Os iré dando el turno de pregunta, alternando las intervenciones de un periodista en sala y otro telemático, recordándoos que si hay una incidencia la recuperaremos. Como siempre os ruego, en la medida que podáis, dada la avalancha y la singularidad de esta rueda de prensa, que lo hagáis a través de una pregunta por medio, que os identifiquéis y podamos así lograr la máxima participación. De este modo, pues vamos ya con el inicio del turno de preguntas. Inicio con una persona que está en sala. Me dicen Eduard Magallón, de La Vanguardia. Sí, soy Eduardo Magallón, del diario La Vanguardia. Le quería preguntar al señor Berigolzarri, porque en su intervención he echado un poco a faltar que no ha hecho ninguna referencia sobre uno de los objetivos, yo creo, que tenía Bankia, uno de los proyectos que tenía, que era la recuperación del dinero público. Me gustaría saber, dado un poco, viendo que la ecuación de canje pues muestra un cierto fracaso a la hora de recuperar el dinero público, ¿cuál es la estrategia que se piensa seguir? ¿Qué es lo que se piensa hacer? Sé que el gobierno da prácticamente por perdida buena parte de ese dinero público que se inyectó. Me gustaría saber, porque no lo he oído que lo dijera. Y al señor Cortázar le quería preguntar, los trabajadores, digamos, de las dos entidades fusionadas que estarían en una edad de ser prejubilables, por decirlo de alguna manera, están en unos 7.500 en 2-3 años y si se amplía el plazo, bueno, usted lo sabe mejor que yo, llegaríamos a 10.000. ¿Esa sería la horquilla de personal que acabaría siendo recortado para conseguir esas sinergias de las que hablaba? Gracias. Muy bien, respondo yo primero. Muchas gracias, Eduardo, por la pregunta. Vamos a ver, cuando hablamos, sí, he hablado. Al hablar de los accionistas de Bankia, en definitiva estoy hablando del FROB y la participación del FROB. Pero cuando hablamos del tema de las ayudas o de la recuperación de la inversión, como le queramos llamar, yo aquí distinguiría en este análisis dos cuestiones. Por un lado, las ayudas que se concedieron y por otro lado, el análisis de esta operación. Las ayudas que se concedieron, cuando se pregunta si las ayudas que se concedieron van a ser recuperadas, es una pregunta que implícitamente conlleva la idea de que si no se recuperan todas ha sido una mala decisión. Y yo con eso no estoy de acuerdo y lo he comentado varias veces. Cuando hablamos de la recuperación de Bankia en su momento, no estábamos hablando y no estamos hablando, desde luego en nuestro caso, de salvar a los accionistas ni de salvar a los banqueros, que todo el Consejo salió sin ninguna indemnización. Y desde luego no estamos hablando tampoco de salvar a las personas que trabajaban en Bankia, que tuvieron un gran sacrificio en aquel proceso de reestructuración. Estamos hablando de salvar a los depositantes, lo he explicado varias veces. Si el Fondo de Garantía de Depósito hubiera tenido que hacer frente a la obligación que tiene los bancos, bueno, el Fondo de Garantía, y de acuerdo con la legislación española, el seguro que tiene cualquier depositante de los 100.000 primeros euros, si el Fondo de Garantía de Depósitos hubiera tenido que hacer frente a eso, si el Estado hubiera tenido que hacer frente a eso, estaríamos hablando de 60.000 millones de euros y no de 20.000 millones de euros. Además, no solo es eso, sino quiero recordar que en aquellos momentos la prima de riesgo estaba en los entornos de los 600 puntos básicos, cada punto entero, 100 puntos básicos, son 10.000 millones al año, lo recuerdo. La razón por la cual estaba la prima de riesgo a esos niveles, lógicamente era por más razones, pero desde luego era por el sistema financiero y desde luego por Bankia. Y como consecuencia de aquella inversión, se estabilizó el sistema financiero. Si no se hubiera estabilizado el sistema financiero, el impacto en la economía hubiera sido muy, muy superior.
Por lo tanto, yo creo que con independencia, y no hablo solo de Bankia, sino de toda la inversión que se hizo en el rescate bancario, con independencia de que la recuperación sea mayor o menor, la decisión que se tomó fue la decisión correcta. Entramos en estos momentos al analizar la operación desde el punto de vista que tú comentabas. Nosotros, desde el punto de vista de los accionistas, y creo que lo hemos comentado con claridad en la presentación, esta es una operación que es una operación muy positiva. Es una operación que significa que vamos a tener que el accionista de Bankia no solo tiene una prima, sino que en el futuro se va a beneficiar de una entidad con mayor rentabilidad, como ha explicado Gonzalo. Estamos hablando de que para el año 2022 podríamos tener pues un incremento del beneficio por acción, como hemos visto, de casi el 70%, y además eso no es una teoría, sino es una práctica. Desde que se anunció que estábamos en conversaciones, el valor de Bankia ha subido en un 40%. El valor, en definitiva, de la inversión que tienen los contribuyentes en Bankia ha subido un 40%. Y ese es el argumento, en definitiva, de que esta operación es muy positiva para la línea de optimizar la recuperación de ayudas. Gonzalo, cuando tú quieras. Sí, pues muchas gracias. La segunda pregunta se refería al impacto en los trabajadores y la posibilidad de prejubilaciones. Es muy pronto en este momento para afinar más en este tema. Hemos hecho un análisis, pensamos que en su conjunto la operación funciona y que se pueden alcanzar unas sinergias importantes. Evidentemente, ya lo he dicho, en toda fusión se generan solapes y duplicidades. Hemos hecho el pasado, como es lógico, acuerdos con las representantes de los sindicatos, acuerdos que siempre han sido no traumáticos, tenemos experiencia en las dos entidades y buscaremos hacerlo así, pero más adelante. Buscaremos también maneras innovadoras de ayudar en la situación actual a que este proceso de nuevo sea un proceso en el que todo el mundo gane. Pero no es pronto para especular en cuanto a las personas afectadas y que perfil puedan tener las posibles salidas. Muy bien. Siguiente pregunta, Jesús Aguado, que sí que entra ya por vía Zoom. Jesús. Sí, hola, buenos días. Muchas gracias por organizarlo todo tan rápidamente, de un día para otro. Mi pregunta va para el señor Gortázar, es en relación con la... Entiendo que aquí en esta operación se genera un fondo de comercio negativo, ¿no? Porque se compraba por debajo del valor en libros y, si no me equivoco, no venía en la presentación la cifra. Entiendo que... me gustaría que nos dieran la cifra y que eso se va a utilizar para hacer frente a los costes de reestructuración. Y no sé si una parte también para provisiones. Si nos pudieran desglosar las cifras, se lo agradecería. Y para el señor Goy Golzarri, me gustaría preguntarle por su papel ahora como presidente ejecutivo. Si nos podría explicar un poquito ese cargo ejecutivo, ¿dónde tiene más o menos limitaciones? ¿Cómo cambia un poco el papel de ser presidente ejecutivo? Muchísimas gracias. Muy bien, pues sí, puede ser por orden, si te parece, José Ignacio. El tema del fondo de comercio negativo, vamos a ver, esto que llaman badwill en inglés, es un principio contable que es algo complejo, porque evidentemente, tal y como decíais, genera un resultado, pero no es un resultado que es un resultado de caja. No entra ni sale ni un solo euro que justifique un resultado. Estamos realmente sumando las operaciones de Bankia y de CaixaBank. Hasta hace pocos años lo único que se hacía era sumar los recursos propios de una entidad y de la otra. Pero cuando hablamos de que el badwill permite financiar algo, no entra ningún euro con el badwill, no, ni uno, cero. Y por tanto no pensemos que de ahí tenemos un tesoro que podemos hacer cosas. No, es un impacto contable que no tiene reflejo en caja
y que se produce porque Bankia cotiza por debajo del valor contable. Tengo que deciros que CaixaBank también cotiza por debajo del valor contable. Que alguien podría decir, como vamos a emitir acciones y las vamos a emitir o cotizamos a la mitad del valor contable, pues en realidad, si siguiéramos el mismo principio, por cada acción que emitimos perderíamos otro tanto, porque las estamos emitiendo por debajo del valor contable, sí, lo que hacemos es la referencia. Con eso quiero decir que es un juego contable complicado. Yo sabía mucha contabilidad hace mucho tiempo y ahora la sigo y trato de entenderla, pero cada vez más compleja, esto cambió. Y da la sensación de que hay un resultado que, de nuevo, no es un resultado real. Del badwill no se puede pagar nada. No es un euro que podemos utilizar para otras cosas. Segunda cosa, la cuantificación del badwill es complicada porque depende de varias cosas. Depende, obviamente, de los ajustes que se hagan al valor contable. Y se hacen ajustes al valor contable, en este caso la entidad absorbida, porque así lo manda la norma contable, al aplicar unos principios diferentes, porque te pide la norma que pongas todos los activos pasivos a valor razonable en el momento de la adquisición, cuando normalmente Bankia y nosotros los tenemos en el, digamos, en un criterio de curso ordinario del negocio. Y como resultado de eso, pues se producen habitualmente en todas las operaciones que yo he visto, pues un ajuste negativo, porque el valor razonable obliga, por ejemplo, a provisionar toda la pérdida esperada del libro de crédito hasta su vencimiento, que no es la norma habitual. Por tanto, lo que hacemos con eso, de alguna manera, es crear una reserva de provisiones adicional a la normal que tiene un banco. Por daros un ejemplo, la tenemos de cuando adquirimos BPI, todavía la tenemos, hicimos una reserva de provisiones. Luego, además, las cosas han ido fenomenal para BPI, precisamente en coste del riesgo, y hemos ido revirtiendo y liberando esas provisiones durante los años. Por tanto, hasta que no cerremos la operación, en el mes, supongamos, de marzo, no vamos a poder cuantificar el badwill, porque no vamos a poder cuantificar los ajustes, ahora estamos haciendo estimaciones. Pero, sobre todo, lo más importante va a depender del valor de nuestras acciones. El badwill se va a medir en función de la consideración que estemos ofreciendo, la consideración, o sea, el valor de lo que estamos ofreciendo, a día de hoy es una. Antes, cuando de que se filtraran las operaciones, era un 10, un 15% menos, porque nuestras acciones han subido y, por tanto, el badwill ahora es menos que lo que era hace 3 semanas y el badwill dentro de 6 meses, pues no sé cuál será. Ojalá fuera cero, porque querría decir que volvemos a cotizar por encima del valor contable. Siendo realistas, no lo va a ser, porque estaremos cotizando por debajo valor contable. Por tanto, no podemos ahora estimar cuál va a ser el badwill. Va a ser un badwill o un fondo de comercio negativo relevante, pero por favor no nos confundamos entre contabilidad y realidad. No sacaremos ni un euro del badwill. Tendrá un impacto contable, pero es un impacto contable que no tiene resultado en caja y por tanto podemos hacer con él pocas cosas, excepto de reflejarlo en nuestra cuenta de resultados. Muy bien. Bueno, es fácil esto de explicar, Eduardo, Gonzalo. Seguro que no lo he conseguido, pero lo seguiré intentando. No es fácil. Oye, Jesús, me comentabas mis funciones como presidente ejecutivo. Bueno, ya si os parece, amplío la contestación. Y comento también un poco el reparto de funciones que tendremos en el futuro, en su caso, en caso de que las juntas aprueben la operación, entre Gonzalo y yo. Y os quiero decir con absoluta claridad que este ha sido un tema que lo decidimos en un día. Es decir, esto no ha sido un tema de discusión, esto fue un tema que lo discutimos y lo comentamos y lo decidimos el primer día. Mirad, yo creo que, bueno, muchos de vosotros me conocéis y tengo una gran experiencia en fusiones y he vivido de todo. He vivido fusiones que han salido bien y fusiones que han salido menos bien. Una de las lecciones clarísimas, que yo he aprendido en los procesos de integración y de fusiones es que la línea de mando tiene que estar absolutamente clara y absolutamente diáfana. Y como consecuencia de eso, Gonzalo y yo tomamos la decisión de que Gonzalo tenía que ser el primer ejecutivo, tenía que dirigir el comité de dirección y teníamos que tener una línea de mando absolutamente clara y evidente. Y eso lo quiero dejar claro porque además no solo por explicar el organigrama,
sino que me parece además un argumento adicional para defender el potencial éxito de esta fusión. Dicho eso, estamos en un proceso de integración francamente complejo. Estamos viendo los números bonitos, pero oye, luego, a esto hay que llevarlo a la realidad. Y vamos a tener un proceso de integración complejo, porque todas las fusiones son complejas. Y desde ese punto de vista entendíamos que era muy bueno conseguir las máximas, la máxima relación entre el Consejo y el equipo directivo. Y desde esa perspectiva entendimos que era bueno que yo asumiera unas funciones acotadas, como voy a comentar, que básicamente van dirigidas, por un lado, a apoyar la gestión y, por otro lado, a tener las herramientas para ayudar al Consejo también a la labor de supervisión. En definitiva, mis funciones serán básicamente relativas al mundo de la Secretaría del Consejo, que es un tema muy relevante, al tema de comunicación y al tema de auditoría. Y en esas funciones, insisto, lo que yo pretendo es apoyar, por supuesto, a Gonzalo y a todo el equipo, y pretendo también que dar mejores instrumentos para que el Consejo funcione de la mejor manera posible. El hecho de ser ejecutivo, independientemente de la calificación que le ha puesto el Banco Central Europeo, a mí lo que representa, más que lo que significa ejecutivo o no ejecutivo, lo que representa para mí es una cosa muy importante, y es que yo soy parte del equipo de este proyecto. Formo parte del equipo, soy una parte, bueno, uno más en este proyecto. Y dicho eso, estas son las diferenciaciones. El resto de funciones depende de Gonzalo. Gonzalo es el primer ejecutivo, es el que va a asegurar la línea de mando y es el que va a dirigir el comité de dirección. Así de claro. Muy bien. Jorge Zuluaga, del Confidencial. Sí, se me escucha, ¿verdad? Sí. Pues yo tenía dos preguntas también para el señor Goiri Gonzarri, perdón. Quería repreguntar con un poco lo que ha comentado Magallón. Se entiende el mensaje de que no rescatar a Bankia hubiera sido peor y que ahora mismo puede tener valor la fusión, pero quería preguntarle por sus 8 años, un balance. Cuando llegó, dijo que el objetivo era recuperar los 17.000 millones, hoy parece lejos. ¿Se puede achacar todos los tipos de interés? ¿O se podría haber hecho algo durante estos 8 años para mejorarlo? ¿Vender antes paquetes en mercado? Un poco este es el balance. Y para el señor Gotázar, la pregunta sería, ¿cómo valora tener al Estado en el Consejo de Administración? Y si cree que eso puede tener algún efecto en los planes de recorte, en las prejubilaciones, si puede generar algún problema político. Gracias. Muy bien. Seguro que se pueden haber hecho cosas mejores, ¿no? Pero, francamente, a mí me gustaría que cuando hacemos la comparación del 2012 con el 2020, seamos conscientes del dramático cambio que se ha producido en el entorno, ¿no? Y especialmente en el entorno financiero y especialmente en la evolución de tipos de interés. Si a nosotros en el año 2012 nos llegan a decir que íbamos a tener 4 años, como llevamos desde el año 2016, con tipos de interés negativos, no nos lo hubiéramos creído. Y si además nos hubieran dicho que el mercado descuenta 60 meses más tipos de interés negativos a partir de ahora, pues todavía nos lo hubiéramos creído muchísimo menos. Digo eso por hacer una referencia al entorno, pero hay una serie de análisis. En la última presentación de resultados lo hizo Pepe y lo hizo Leo, que está aquí, viendo en el plan estratégico qué parte de la desviación del plan estratégico era debido a la actividad, era debido a la mejora de cuotas, y qué parte era debido al entorno, a la evolución de tipos de interés. Y ellos mostraron con absoluta y total claridad que estábamos consiguiendo los objetivos, digamos, de actividad, de crecimientos de cuota, en consumo, en fondos de inversión, etcétera, pero que la curva realmente estaba incidiendo de una forma muy importante en nuestro beneficio. Dicho eso, pues esa es la situación, y precisamente porque esa es la situación y precisamente porque estamos en un entorno que, como he comentado en la primera transparencia, es un entorno con retos estratégicos, por un lado, con unos tipos de interés como los que son y con un efecto de la crisis derivada de la pandemia, hay que reaccionar.
Y la reacción significa pensar en tus accionistas y pensar cuál es la mejor alternativa para los accionistas. Y desde ese punto de vista, me parece que el proyecto que hoy estamos presentando es una alternativa excelente para todos los accionistas y desde luego para los contribuyentes y desde luego para la devolución de ayudas, que será el 100% o será lo que sea. Pero en esta situación nueva estamos mejor de lo que estábamos antes y es lo que importa a la hora de tomar una decisión. Muy bien. Y sobre mi pregunta, y aunque no debería hacerlo, no puedo más que comentar que es bien conocido el trabajo tan extraordinario que ha hecho Bankia en estos años, el equipo directivo, liderado por José Ignacio en los mercados, y francamente creo que tenemos que estar muy satisfechos de que en este entorno tan difícil Bankia haya estado en unas manos tan solventes. Digo ahora como contribuyente, y por tanto creo que, como siempre, se podrían haber hecho otras cosas, se podrían haber hecho muchas otras cosas mucho peor, eso te lo aseguro, José Ignacio, así que gracias por eso también. Y no lo digo por más que porque me parece que es de justicia. Respecto a la pregunta del FROB, también tiene algo que ver con la anterior. En todos estos años el equipo de Bankia no ha tenido ninguna interferencia, ha hecho el trabajo que tenía que hacer con la máxima profesionalidad, y eso ha sido cuando el FROB tenía el 60%, ahora tendrá el 16%. No veo en absoluto por qué eso vaya a cambiar, al revés. Por tanto, lo único que supone que esté el FROB en el accionariado, para mí personalmente, pero para todo el grupo, es una responsabilidad adicional. Tenemos una responsabilidad muy, muy importante con nuestros accionistas, con nuestros empleados, clientes, con la sociedad, pero también con nuestros accionistas, particularmente con un accionista como la Fundación, que luego dedica 550 millones de euros al año a obra social, y por tanto hacer las cosas bien no es indiferente, no es indiferente. Y para nuestros 750.000 accionistas que tendremos ahora y los accionistas institucionales ahora, además, no es indiferente para el Estado, que lógicamente hizo una inversión en su momento en Bankia, y nuestro trabajo pues tiene una responsabilidad adicional de poder pues seguir con esa labor que se ha hecho desde Bankia, de hacer lo mejor posible para que esa recuperación de la inversión sea la mayor posible, ¿no? Ese es el único, digamos, connotación que yo añadiría a la presencia del FROB. Tenemos a Fernando Tadeo a través del Zoom, del economista. Hola, muy buenas. Yo tenía varias preguntas. Una, si hay un compromiso de permanencia del señor Rui Gorzarri como presidente ejecutivo. Luego me gustaría saber cómo va a quedar el encaje en la cúpula del señor José Sevilla. No aparece en el nuevo Consejo de Administración. Y luego me gustaría preguntar si con el 11,5% de capital, bueno, entiendo que se sienten cómodos, pero los reguladores y el mercado estaba exigiendo un 12. No sé si es posible una ampliación de capital en los próximos meses o el próximo año. Gracias. Perdón, Fernando, yo no te he entendido la primera pregunta. ¿Compromiso de permanencia? No, que si existe un compromiso de permanencia, ¿cuántos años podría quedarse como presidente ejecutivo? Ah, vale. Bueno, muy bien. Pues si te parece, Gonzalo, yo respondo a las dos primeras. Y a ti te toca la del capital. Por supuesto. Compromiso, no tenemos ningún compromiso. Yo siempre digo lo mismo. Yo estoy, lo decía en Bankia y lo digo también en la nueva situación, yo estoy al servicio de lo que quieran los accionistas y el Consejo de Administración. No tengo ningún compromiso en absoluto, ni para una cosa ni para otra. Hombre, yo creo que personalmente me parece que tenía la obligación de involucrarme en este proyecto, y porque me parece que es una continuación y el final de una etapa muy bonita para Bankia, y desde ese punto de vista creo que puedo hacer una contribución. Así lo han entendido los accionistas, así lo ha entendido el Consejo, y estoy a su disposición, y cuando el Consejo, los accionistas entiendan que ya no soy de utilidad, pues me voy a mi casa tan contento y encantado. Y esa es la situación. No hay compromiso por parte de nadie, vamos. Y respecto a Pepe Sevilla, que lo has comentado, efectivamente, bueno, obviamente, Pepe, lo primero que tengo que decir, y vamos, y además muchos de vosotros, por no decir todos,
le conocéis y conocéis su valía profesional. Bueno, ha hecho un trabajazo increíble a lo largo de todos estos años de Bankia, punto uno. Pero es que además ha hecho un trabajazo increíble para que esta operación salga adelante. Si alguien se ha partido el pecho para que esta operación salga adelante y ha trabajado con gran intensidad durante todas estas semanas, ha sido Pepe y su contribución es decisiva. Respecto al futuro, efectivamente no está en el Consejo de Administración, es cierto y efectivamente es así, pero Pepe tendrá una posición de gran responsabilidad en el Comité de Dirección de Caixa, de CaixaBank, de la nueva operación, en el momento en que se decida el organigrama. Pero en todo caso, a mí me gustaría dejar clara una cosa. Estamos hablando como si la integración se hubiera producido. Oye, de aquí a que se cierre legalmente la integración, son por lo menos, como ha dicho Gonzalo, pues 6 o 7 meses. Durante este periodo, cada uno de los bancos sigue trabajando con sus marcas y por separado, lógicamente. Sus consejos tienen que presentar resultados, etc. Por lo tanto, es nuestra obligación, nuestra primera obligación es no confundirnos en términos temporales. Los 6 próximos meses habrá unas pocas personas de CaixaBank y de Bankia que estemos trabajando para el desarrollo de este proyecto, pero la grandísima mayoría de la organización lo que tiene que hacer es estar, y lo va a hacer así por la profesionalidad extraordinaria que han demostrado, es hacer lo que les gusta hacer, que es servir a los clientes. Y eso, por lo tanto, Pepe ha hecho una contribución extraordinaria, seguro que en el nuevo proyecto va a hacer una contribución extraordinaria y va a ocupar una posición muy relevante que ya la decidiremos dentro del comité de dirección. Y si te parece a ti, te toca el capital. Sí, fantástico, el tema del capital es muy fácil, sí, estamos muy cómodos y por tanto no prevemos hacer una ampliación de capital, creemos que no es necesaria. Hay que recordar que gradualmente la banca en Europa y también España se está moviendo de fijar objetivos de capital en términos absolutos a fijarlos en términos relativos, es decir, en términos del colchón, del margen que tienes versus lo que te piden. Hace unos años a todos los bancos le pedían lo mismo, con lo cual lo único relevante era tu cifra de capital. Ahora a cada banco, después de un ejercicio muy detallado, le piden una cosa diferente. A un banco como CaixaBank y a Bankia en línea muy parecida, los reguladores, los supervisores, nos piden menos capital que a otros bancos que tienen más riesgos, que tienen actividades mayoristas, que tienen un perfil diferente, el nuestro es de bajo riesgo. Y por tanto, estamos hablando en Europa y en España de cuánto capital tienes de exceso sobre el mínimo. Y ese que antes hablaba de más de 310 puntos básicos, compara con varios bancos europeos que han anunciado rangos de entre 200, 250, 225, 275. Es decir, teniendo un margen mayor que otros bancos europeos muy relevantes, la realidad es que estamos incluso por encima. Y eso nos da mucha comodidad. El ratio del 11,6 no es del 12, pero las cosas han cambiado y lo más relevante ahora no es el 12, que está perdiendo cada vez más peso, sino tu margen sobre el mínimo. Y en ese aspecto estamos con una comodidad y con una fortaleza importante. Muy bien. Eulogio López, que lo veo al final, al fondo de la sala. Hola, buenos días. Señor Goirigolzarri, han introducido ustedes en España un modelo de gobierno que es muy poco español, de raíz anglosajona, que es la división de funciones estricta entre el presidente y el consejero delegado. Pero ese modelo tiene también concede al presidente un resorte muy especial, casi diría que el único, que es la posibilidad de incoar el cese del consejero delegado. Dices, ahora mismo, en estas circunstancias, y según el modelo de organigrama que ustedes han pactado, ¿usted puede incoar el cese del señor Cortázar? Y luego también quisiera para el señor Cortázar preguntarle, han hablado como mensaje principal del nuevo negocio, de la nueva entidad, de un 25%, cuota del 25% la suma de CaixaBank y Bankia. Pero yo creo recordar que CaixaBank siempre ha dicho que ya tenía por sí solo el 25%, pues, por ejemplo, en domiciliación de nóminas, o que al menos lo rozaba, domiciliación de nóminas, por ejemplo, en fondos, etc. ¿Cómo es que seguimos sumando con la suma, seguimos estando en el 25%? Bueno, muchas gracias, José Eulogio, por la primera pregunta. Y tú tranquilo, Gonzalo, que no voy a... Que de momento... Primero cerramos, luego exacto, ya... Exacto, tú tranquilo.
No, vamos a ver, José Jorge. A mí me parece que el modelo que nosotros estamos proponiendo y estamos incluyendo en este proyecto no es estrictamente el modelo anglosajón. Es cierto que desde el punto de vista europeo en general, en la Europa continental también y desde luego del Banco Central Europeo, hay un cierto empuje, o un empuje relevante, si queréis, hacia un modelo más anglosajón, esa figura del CEO y el chairman, ¿no? Y eso es así. Pero en el modelo de gobierno corporativo que nosotros estamos planteando, en este caso no es así. Es decir, es así parcialmente, en el sentido en que, y lo he comentado, en que el CEO, en este caso Gonzalo, y lo insisto mucho porque me parece fundamental para el éxito de la fusión, es el primer ejecutivo, pero junto a eso, como he comentado anteriormente, nos parece que hay sinergias evidentes en que el presidente tenga una serie de funciones para ayudar, por un lado a Gonzalo y por otro lado al Consejo de Administración. Se me ha olvidado decir antes, cuando he dicho lo de las funciones, que además de que tardamos un segundo, la verdad es que Gonzalo y yo nos conocemos hace mucho tiempo, ¿eh? O sea que, y probablemente es una de las razones por las cuales llegamos a un acuerdo tan rápido. En cuanto a si yo potencialmente le puedo cesar, pues yo desafortunadamente o afortunadamente, en este caso afortunadamente para todo el mundo, no, lógicamente no tengo esa capacidad. El cese, lógicamente, el presidente es elegido por el Consejo y el consejero delegado estará definido por el Consejo y el Consejo en pleno, y no una persona es el que toma las decisiones sobre el mismo. O sea que no voy a tener esa capacidad de momento. Yo, por si acaso, no tendré bromas futbolísticas, ¿no? pero en fin, el tema de cuotas de mercado, que es obviamente muy relevante. Obviamente nosotros tenemos distintas cuotas en distintas partes del negocio, ¿eh? Y por tanto, pues las cuotas de mercado que surgen, que son más visibles por el tamaño, son las de depósitos y créditos, donde nosotros estábamos pues en el torno del 16 y Bankia está en el torno del 8, porque más o menos nos hace crecer un 50%, y por tanto llegamos al 24-25. No ha cambiado en ese aspecto nada. En fondos de inversión pues es algo parecido. Nosotros estamos en el 17 y Bankia aporta algo así como el 8, ¿no? Estamos también en el 25. Nosotros tenemos cuotas de mercado más elevados en los productos de ahorro a largo plazo, seguros de vida y pensiones, donde justo es lo que hemos visto. Hay una gran oportunidad, pero Bankia nos aporta relativamente menos. Y por supuesto tenemos cuotas de mercado diversas en los distintos, productos, ¿no? En algunos casos, como es la cuota de nóminas, estamos hablando de estimaciones, porque no hay una cifra oficial y por tanto siempre hemos hablado de estimaciones y no hemos querido hoy, porque además no tenemos suficiente capacidad de hacer esas estimaciones internas, dar eso como una cuota de mercado válida de nóminas. Pero por supuesto hay una variedad, la más relevante es ese 24-25% que tenemos, como digo, en fondos de inversión también, en depósitos y en créditos. Maxi Ménez, que entra por vía Zoom. Hola, buenos días. El señor Gortázar ha comentado hace un momento que quizás no es momento todavía de valorar el ajuste de la estructura del nuevo grupo, pero hay algunos analistas que apuntan que la generación de los márgenes que se prevén de esta operación debería llevar aparejado con un ajuste del 20% de la estructura. Y por otra parte, los sindicatos ya apuntan que se preparan para una dura negociación. No sé si cómo valoran estas consideraciones. Por otra parte, el señor Gortázar también ha comentado hoy ante los analistas que probablemente esta es la mejor fusión que podían hacer, pero sin embargo no es la que más consideraba el mercado. ¿Qué aporta esta unión que resulte diferencial con respecto a cualquier otra que se pudiera haber producido entre ustedes por separado con otras entidades? Quizás los intangibles que comentaba el señor Goyri González. Y por último,
¿Aceleran ustedes otros procesos de fusión en España a partir de ahora, en tanto que despejan dos incógnitas de la ecuación? Muchas gracias. Muy bien. Gonzalo, si te parece, respondes tú a la... Muy bien, sí. Si oyes la tercera también, o yo. Bueno, no, me complementas, por supuesto. El primer tema respecto al impacto en la plantilla de la operación. Yo empezaría recordando lo que estábamos diciendo antes. Nos quedan 6 meses para que esto empiece, ¿eh? Y por tanto ahora el impacto es en este momento cero. Las plantillas tenemos que seguir muy centradas en hacer nuestro trabajo del día a día, y eso lo vamos a hacer, ¿eh? Entonces estamos hablando de un proceso que empezará a partir, suponemos, de marzo del año 2021, que lógicamente quien primero tiene que enterarse de cuáles son los planes una vez que los tengamos aterrizados, que no lo están en este momento, son los representantes de los trabajadores, y con ellos empezaremos, como es lógico, una negociación lógica, porque evidentemente todo el mundo sabe que en una operación así hay duplicidades, y ellos también, y en el pasado nos hemos encontrado en situaciones como esta y hemos tenido negociaciones. Pues que desde luego en una negociación no estás de acuerdo en todo en el principio, como es lógico, ¿eh? Y seguramente pues tendremos negociaciones, pero yo creo que además que duras serán negociaciones complicadas, y desde luego nosotros nos dejaremos la piel, como he dicho siempre, para llegar a un acuerdo, y tengo la confianza en que así será. Pero tenemos que darnos tiempo, ahora no toca, ahora lo que tienen que tener todos los empleados en los dos grupos es el foco en lo que tenemos que hacer, que es mucho, seguimos teniendo una misión importante o muy importante que hacer todos los días. Y respecto a esta operación, sí, evidentemente pienso que es una operación la mejor que podemos hacer, y diría por dos motivos. Uno, porque el trabajo que vamos a dedicar a integrar merece la pena por el tamaño que tiene Bankia. El trabajo de integración en operaciones muchas veces es parecido, sea una entidad muy grande o mediana o incluso algo pequeña. Tienes que hacer mucho trabajo. Y, lógicamente, en este caso, si hacemos ese trabajo y lo hacemos bien, por el volumen que tenemos las dos entidades, lo que vemos es que el fruto que podemos recoger es mucho más grande y mucho más... merece mucho más la pena, ¿eh? Por eso es una primera razón, pero luego más importante es porque tenemos unos valores comunes, y antes he dicho que respetaba mucho el trabajo que ha hecho el equipo directivo de Bankia estos años. Eso también se traduce en que tienen un banco bien capitalizado, con un balance saneado, y por tanto ahora que vienen, desafortunadamente vienen malos tiempos, creo que es una operación que podemos hacer porque estamos muy tranquilos de la gestión que se ha hecho desde Bankia estos años, y por tanto que no vamos sino a tener otro compañero muy fuerte, y que nos haremos uno en su momento para atravesar este periodo complejo que nos viene y que antes ha explicado con detalle José Ignacio. Respecto a otros, yo creo que tenemos... Tenemos bastante como para desayunar, comer y cenar durante mucho tiempo, ¿no? Y francamente, creo que debemos estar muy centrados en esto durante los próximos años. Muy bien. Muy bien. Francesc Serra, de TV3, con Bulguis. Hola, buenas tardes ya. Yo les quería preguntar, cuando se conoció la operación desde un ámbito del gobierno español y también desde otros sectores, desde otros ámbitos, se lamentó de alguna manera el hecho de que se acabara un poco el recorrido de Bankia como posible banca pública y que se diluyera, ¿no? este papel, hipotético papel que podría haber jugado, ¿no? Y se reivindicó ese papel. A mí me gustaría saber si en las conversaciones que hayan podido tenerse con el gobierno español, con la ministra de Economía, se ha definido bien el perímetro, qué papel, qué rol va a adoptar, qué filosofía va a querer imprimir el FROP, el Estado, como segundo accionista de esta entidad. Y si más allá de lo que diga el memorando europeo y de lo que pueda marcar el BCE, se está empezando a pactar ya un calendario de salida del FROP de la nueva entidad resultante. Gracias. Muy bien. Pues para responder a la primera parte de la pregunta, y gracias por ella, tengo que retrotraerme a la historia, lo que han sido estos 8 años. Y lo he comentado yo muchas veces, es decir, cuando nosotros nos incorporamos a Bankia, bueno, pues de alguna manera se definió un mandato,
de alguna manera no, se definió un mandato claro. Y ese mandato es que nosotros íbamos a gestionar la entidad desde la profesionalidad e independencia y buscando, bueno, el máximo valor para todos los grupos de interés. Y que lo íbamos a hacer, además, sin ninguna injerencia política. Y lo he dicho muchas veces, durante estos años, con gobiernos diferentes, esto ha sido exactamente así. Esto ha sido exactamente así. Y es lo primero que quiero marcar. En segundo lugar, cuando trasladamos ese 60% que tenía el FROB en, y que tiene el FROB en Bankia, lo trasladamos al 16%, hombre, el estatus cambia, en primer lugar, porque pasa a no ser un accionista de control absoluto, punto uno. Punto dos, porque pasa a ser el segundo accionista y no el primero. Y además, y toma la decisión, que es lógica, de incluir un consejero dominical que no tenía en Bankia, porque no lo necesitaba, porque tenía el 60% y además por el mandato que nosotros habíamos recibido. Y en esta nueva situación, con un consejero dentro de 15, estoy absolutamente convencido que el FRO va a mantener esa misma posición de profesionalidad y de ayuda y de independencia del equipo de gestión de Caixa. Es decir, no veo ningún cambio de lo que ha sido la realidad en los últimos años de forma muy consistente y que además nos ha dado muy buenos resultados. Respecto a la salida del FROB, aquí hay dos aspectos, ¿no? Por un lado, el gobierno, varias personas del gobierno y desde luego la vicepresidenta ha comentado de forma clara que el objetivo del gobierno es la privatización eventual de Bankia. Pero también ha comentado de forma clara que en esta privatización, en esta salida, lo que quería y lo que quiere el gobierno, yo creo que lo que queremos todos, es optimizar o maximizar el valor, digamos, de esa salida, de esa privatización. La privatización, quiero recordarlo, tiene una fecha definida, que es 31 de diciembre del año 2021, y quiero dejar claro que eso no es ningún compromiso ni con el Banco Central Europeo ni con Bruselas. Eso es producto de una ley española. Esa ley española lo que permite es trasladar la fecha, como se ha hecho, de hecho, ya dos veces. Y para trasladar esa fecha es una decisión del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Economía. No hay, desde luego, ningún calendario que yo conozca, no hay ningún calendario trazado, sino yo creo que se está en esa situación que se ha comentado, y a mí me parece que es clara, de que hay una idea de privatizar, pero desde una perspectiva de maximización. Si uno considera que en estos momentos la banca europea, está cotizando a los menores niveles de los últimos 30 años, hombre, pues no parece que sea el mejor momento, ¿no? Pero es una decisión, en todo caso, que tiene que tomar el FROB. Muy bien, una pregunta por Zoom, Dani Caballero, de ABC. Hola, buenos días. Yo quería hacer dos preguntas. La primera de ellas, el FROB siempre ha mantenido que da total independencia a los gestores de Bankia en su momento, y ahora tendrá esa participación mediante un consejero en el nuevo Consejo de Administración. ¿Pero han recibido algún tipo de presión por parte del Gobierno para incluir a ese consejero? Y la segunda pregunta es un poco para los dos, sobre dónde van a estar sus despachos habitualmente, dónde va a ser el lugar donde van a trabajar habitualmente, ¿en Valencia, Madrid o Barcelona? ¿Respondes tú o respondo yo? En todos los sitios, claro. Todavía no hemos hecho el esfuerzo de definición logística de dónde vamos a estar. Yo cuento lo que he hecho yo a lo largo de estos años. Yo tenía mi despacho en Madrid, pero como sabe muy bien la gente de Valencia, he venido, no sé si todas las semanas, pero casi. Y en el futuro, pues, lógicamente, tendremos que estar en Valencia, tendremos que estar en Madrid y tendremos que estar en Barcelona. Y eso es así porque si tienes una sede social en un sitio y dos sedes operativas, pues lo razonable es que tengas un despacho en cada uno de los sitios, lo que nos obligará a que sea más pequeño por aquello de ser más eficientes. Pero habrá que estar en todos los sitios. Y en cuanto al FROB, la primera pregunta, nosotros no hemos recibido ningún tipo de presión en la línea de lo que
tú, Dani, comentabas. Vamos con la siguiente. Clara Alba, El Español. Hola, buenos días. Te veía. Estoy por aquí. Sí, perdona con la columna. Bueno, muchas gracias. Yo quería saber si nos podían concretar un poco el escenario macro que han manejado para calcular las ratios de la operación. No sé, en términos de PIB, han hablado de los tipos negativos del Banco Central Europeo, pero más hablando de para el negocio en España. Y luego, por otro lado también, la política de dividendos que va a seguir la entidad, si van a esperar para decidir a ver si el Banco Central Europeo, bueno, pues levanta el veto que mantiene sobre las retribuciones en el sector bancario. Muy bien, Gonzalo, estas dos te tocan a ti. Me ha tocado, Clara, gracias. El escenario macro que estamos manejando es el que publicamos a finales de julio, con una caída del Producto Interior Bruto este año del entorno del 14% y una recuperación el año que viene entre el 9 y el 10%. Si comparamos con las últimas actualizaciones que ha hecho el Banco de España, estamos siendo más pesimistas respecto a este año, y como es un escenario que ahora ya está algo anticuado porque es de julio, pues probablemente creo que la situación puede acercarse al final a que la caída sea menor que la que preveíamos. Y respecto al año 21, pues todavía es complicado saber exactamente el grado de recuperación. Lo que sí hemos manejado muy claramente son escenarios más estresados para ver que nuestra capacidad de caminar por esta crisis es suficientemente fuerte, sea un escenario más negativo otro menos. Y eso es así. Los escenarios de Bankia tienen alguna diferencia, pero no están muy apartados, ¿no? Y respecto a las decisiones del Banco Central Europeo, bueno, tenemos que esperar a que ellos decidan en este momento esa recomendación fuerte para no repartir dividendo hasta final de año, pero para nosotros, como lo que tenemos es una política de dividendos anual, esa decisión se deberá tomar ya, aunque sea respecto al resultado del año 2020, se tomará en el año 2021. Por tanto, a día de hoy seguimos confiados y esperando en que el Banco Central Europeo no mantenga esa recomendación y podamos ir adelante con el pago de un dividendo. Hemos estado reduciendo nuestros ratios de solvencia por la expectativa de sí pagar ese dividendo y esperamos que así sea. De nuevo, yo creo que lo que en un momento de incertidumbre absoluta, como fue el mes de marzo con la pandemia y lo que se venía, puede ser una reacción, decir que como no se ve nada, por si acaso no repartan ustedes dividendo. La verdad es que a final de año, 9 meses después, aunque la visibilidad no sea perfecta, pues sí se tiene que ser capaz de ver qué entidades están en una posición en la que pueden hacer frente al dividendo. Y el dividendo es importante. Los bancos tenemos que ser capaces de combinar crecer, reforzar nuestro ratio de capital para poder seguir creciendo y al mismo tiempo ofrecer una remuneración a nuestros accionistas. Porque si no, no hay un equilibrio adecuado, ¿no? Yo tengo esa confianza. El propio Banco Central Europeo pues ha explicado que esta medida es temporal y excepcional, lo dijo en el mes de julio de nuevo, por tanto lo lógico será que en algún momento decaiga, pero en todo caso pues obviamente habrá que esperar, ¿no? Muy bien. Nico Sarríes, que entra vía Zoom de Expansión. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Yo tenía un par de preguntas respecto al empeoramiento de las proyecciones económicas. Yo quería preguntarles si les preocupa que de alguna manera eso pueda obstaculizar los planes. También le quería preguntar sobre el papel de Jordi Wall, si está definido ya cuál va a ser en la nueva entidad. Y también quería preguntarles respecto a la posibilidad, ahora que se ha sabido ya la ecuación de canje y las condiciones del acuerdo, si no temen que alguna otra entidad pueda tener la tentación de hacerle una oferta al FROP. Gracias. Muy bien, Nico. Estupendo. Si te parece, Gonzalo, comentas tú las dos primeras. Muy bien. Vamos a ver, respecto el empeoramiento de las proyecciones económicas, lógicamente, pues es algo que a todos nos ocupa, a todas las personas, a todas las empresas, al Estado, y naturalmente pues es algo
que seguimos de cerca. Lo que pensamos en todo caso es que con esta operación, primero, estamos reforzando nuestro nivel de provisionamiento, que es lo que veíamos antes. Vamos a tener un nivel de provisionamiento del 64%, todavía más alto de un nivel que ya era alto en sí mismo, y además vamos a tener la capacidad de generar más ingresos y más resultados, y eso nos va a permitir también aumentar nuestra capacidad, si lo pensamos en positivo, de ofrecer resultados a nuestros accionistas. Si en un momento dado alguien quiere pensar en muy negativo, pues tendremos aún más resistencia ante escenarios económicos muy adversos. Por tanto, nos preocupa, como es lógico, por responsabilidad, pero no interfiere en absoluto con esta operación, sino al contrario. Esta operación nos permite afrontar el futuro con más confianza aún. Respecto al papel de Jordi Igual, recordar que estamos en septiembre y que nos quedan, pues, como os decía, 6 meses en que no va a pasar nada. Jordi Igual es el presidente del banco, va a seguir siendo, como es lógico, el presidente del banco mientras esta operación no se complete, y tendrá seguro en el momento adecuado la oportunidad de explicar cuáles son sus planes profesionales futuros. Pero todavía estamos a muchos meses de que esto sea efectivo. Muy bien. Y respecto al tercer punto, Nico, pues sí, claro, es posible. De acuerdo con la ley de mercado de valores, es posible que una vez anunciada esta operación haya un tercero que ponga, digamos, una contraoperación, por llamarle de alguna forma. Es posible, sí, claro que sí. Y el FROB, además, aunque esto es hablar por boca del FROB, yo tendría que decirlo, pero obviamente si eso ocurre la tendría que valorar. Muy bien. Mario Betancor, lo veo al fondo de la sala. Hola, buenas tardes. Tenía 3 preguntas. La primera es una simple curiosidad. Me preguntaba si en 15 días se puede hacer una due diligence fiable, por así decirlo, de 2 grupos tan grandes. Y luego, en los planes de Bankia, Goirigolsarri siempre tenía la idea o la ambición de poder repartir un dividendo extraordinario de 2.500 millones. El 61% le tocaría al Estado. Y no sé cómo encaja ese plan que se vaya por los aires con que esta operación sea buena. Y la última, para el señor Gortázar, Goirigolsarri ha explicado que los bancos están en el momento de cotización más bajo de los últimos 30 años y, bueno, que el compromiso de privatizar la participación pública es un compromiso de España nada más. Pero quería preguntarle al señor Gortázar si no le preocupa que el gobierno quiera alargar sine die o unos cuantos años más ese compromiso que terminaba el próximo año. ¿Cuál ha sido la primera pregunta, perdón? Los 15 días de due diligence que sean tan rápidos. De acuerdo. Si te parece, comentas tú lo de la due diligence y la privatización y comento lo de los 2.500 millones. Muy bien, sí. Aunque lo de la due diligence es una respuesta bastante fácil, ¿eh? Sí, pero yo creo que muchos de nuestros empleados y de los asesores tienen ojeras, ¿eh? No sé si la mascarilla tapa las horas de trabajo que hemos tenido. En las últimas 4 semanas hemos tenido un periodo algo superior, pues se ha hecho un trabajo extraordinario. Hemos tenido, en algún medio he hablado de ejércitos de asesores, pero hemos tenido asesores muy cualificados que nos han ayudado y un compromiso absoluto de nuestros equipos involucrados directamente en hacerlo. Hay que decir también que tenemos experiencia, sabemos dónde buscar, ¿eh? Hemos hecho operaciones ambos grupos y sabemos dónde buscar, cuáles son los temas críticos, y por tanto en ese aspecto los dos grupos creo hemos hecho el trabajo que se necesitaba hacer, que también por definición se tiene que hacer de esta manera, no se puede estar alargando las cosas indefinidamente. Creo que se ha hecho un trabajo fantástico y aprovecho para dar las gracias a nuestros equipos, a nuestros asesores, y me consta que han hecho un trabajo extraordinario también desde Bankia y creo que es obligado dar las gracias. Si os parece, entonces paso a la segunda pregunta. Hombre, en el tema de la due diligence que ha comentado Gonzalo y además de todo lo que ha dicho, y que por supuesto yo también me sumo al agradecimiento a todos los equipos, se ha dado una coincidencia curiosa, ¿verdad? Y es que las dos entidades hemos cambiado de auditores a comienzos de este año.
Es decir, que eso es un aspecto muy notable. Es decir, las auditorías, digamos, del primer semestre de este año en las dos entidades han sido realizados por auditores diferentes a los que teníamos antes, lo cual hace que cuando Gonzalo comentaba que la due diligence no ha sido muy profesional y hemos constatado que los libros de ambas casas son realmente muy sólidos, es lógico, porque es una cosa muy peculiar, yo nunca la había vivido en mi historia profesional. Vamos a lo de los 2.500 millones de euros. Nosotros lo que dijimos en el plan estratégico que lanzamos en el año 2017 es que teníamos como objetivo distribuir a nuestros accionistas todo el capital que excediera de 2.500 millones de euros. Eso es lo que dijimos. Lógicamente, aquí hay dos elementos. El primer elemento es el compromiso y el segundo elemento es si la regulación te lo permite o no. El compromiso está cumplido. Antes de la aprobación del modelo que de IRB, vamos, de los modelos hipotecarios que hemos recibido del Banco Central Europeo hace unos días, terminamos junio con una situación de capital del 13,60%. Y en estos momentos, si sumamos a ese capital que teníamos en junio, la liberación de capital que supone la aprobación de los modelos hipotecarios, estábamos teóricamente con un exceso en Bankia de unos 2.600 millones de euros sobre ese 12%. Pero dicho eso, ese capital está generado, pero este capital no lo podemos repartir, porque en el entorno regulatorio en el cual estamos, pues lógicamente eso no es posible. Hay un entorno económico, por supuesto que sí, pero sobre todo hay un entorno regulatorio que eso no es posible. De hecho, el mercado es consciente de eso. Y la prima que a nosotros nos estaban dando como consecuencia de ese exceso de capital en nuestra acción, en la valoración de nuestra acción, en este entorno regulatorio ha ido perdiendo valor. Y esa prima ha ido descendiendo. Cuando uno llega a esta situación, entonces dices, ¿cuál es la mejor utilización de ese exceso de capital, del capital que tenemos? Y lo que pensamos es que en las condiciones actuales la mejor aplicación de ese capital es precisamente esta fusión que estamos proponiendo, porque no hay ninguna otra alternativa que genere tanto valor para nuestros accionistas como aplicar el capital a este proyecto. Y cuando hablamos de eso, insisto, no es una manera de hablar. No son solo unos números de PowerPoint, es lo que está recogiendo el mercado y lo que ha recogido en el último mes y el crecimiento del valor de la acción del 40% en el caso de Bankia. Muy bien. Sí, había una pregunta final para mí, si me preocupaba que el FROB quiera alargar. Yo creo que el FROB ha expresado, lo explicaba José Ignacio, su intención de salir en el momento adecuado y por tanto no tengo ninguna preocupación, lo único que somos es conscientes de que es un motivo más para hacer un buen trabajo y permitir que el FROB y también los demás accionistas tengan un valor de la acción adecuado para que tomen las decisiones. Evidentemente no solo depende de nuestro trabajo, sino y mucho de los niveles de tipos de interés y de las condiciones del mercado, pero bueno, vamos a trabajarlo, pero sin preocupación, desde luego. Charles de Vero, agencia Bloomberg, vía Zoom. Hola, buenas tardes. Quería saber, en la webcast se habló de unas provisiones adicionales. Quería saber si podéis ampliar sus explicaciones. Creo que había como unos 1.200 millones, unos 700 millones en la cartera de crédito y otros 500 millones en otros ajustes. ¿Se puede explicar un poco de qué se tratan esos? Muy bien. Gracias, ¿te parece? Sí, encantado. De nuevo, esto es fruto de lo que antes hablaba, en que en el momento de hacer una operación corporativa como es esta, los principios contables cambian. Y en vez de tener el principio de, digamos, de curso ordinario del negocio, se pide que se pongan a valor razonable todos los activos y pasivos de la entidad absorbida. Y por tanto, como resultado de aplicar criterios diferentes, que entre otras cosas implican a registrar a día de hoy toda la pérdida que se espera tener a vencimiento
del libro de créditos de la otra entidad, pues se hacen unos ajustes, que son esos ajustes y que impactan en el momento de hacer una operación como esta. Pero es una cuestión que se deriva fundamentalmente de la contabilidad de adquisición y de la armonización de los principios contables hacia el principio de valor razonable. Y las cifras son públicas, son las que has mencionado. Dani Cordero, del País, com vulguis. Hola, buenos días. Una cuestión, volviendo a lo de las sedes, a ver si nos pueden aclarar el reparto de funciones entre la sede de Barcelona y de Madrid, por favor. Señor Goyri-Golzarri ha explicado muy bien el reparto de funciones que van a tener entre ustedes dos. Supongo que lo podrá hacer igual. Después tengo una aclaración sobre los costes de reestructuración que calculan en 2.200 millones. Y me gustaría saber en qué medida están incluidos los costes que va a tener la reestructuración de empleo, teniendo en cuenta que en el último ERE que hizo CaixaBank, creo que eran 2.000 personas, el coste que se comunicó a la CNMV eran 890 millones de euros. Y teniendo en cuenta las magnitudes de las que se está hablando, parece que el coste tendría que ser superior. Y después una última pregunta, que no sé a quién lanzar de los dos, y quizás me pueden contestar los dos, que es si en estos 7 meses que quedan hasta la ejecución de la fusión, si CaixaBank y Bankia van a continuar compitiendo en el mercado. Gracias. Si te parece, la respuesta tercera es sí, claramente. Como no puede ser de otra manera. Lógicamente, los bancos, sus accionistas, los intereses de los accionistas tienen que ser defendidos y, lógicamente, los dos bancos son independientes, tendrán cuentas de resultados independientes, balances diferentes y, lógicamente, hasta el momento en que se culmina la fusión, pues las dos entidades tienen que competir y para dar ambas un servicio excelente a los clientes y para conseguir los beneficios para sus accionistas, ¿no? Y eso es así, punto uno. Punto dos, respecto al tema de reparto de edificios, hemos hecho una estructura de funciones bastante definida, como bien has comentado, en el mundo del consejo. Lo que no hemos realizado, porque todavía, como decía muy bien Gonzalo, queda muchísimo tiempo, es en otros niveles de organigrama, que serán la base además para esa división y el análisis de todo eso será la base para tomar las decisiones respecto a los repartos a los que tú hacías referencia. Yo personalmente creo que todavía eso le queda mucho y lo ha comentado Gonzalo. A mí me parece, de verdad, me parece muy importante insistir, y estoy pensando en la gente, en mis compañeros de Bankia, vamos, y por supuesto Gonzalo estará pensando en los de Caixa. Me parece muy importante insistir que tenemos 6 o 7 meses por delante con una responsabilidad enorme. Y esa responsabilidad significa que unos pocos estaremos definiendo ese tipo de cuestiones, pero la gran mayoría tienen que estar haciendo lo que les gusta hacer y lo que hacen también, que es servir a los clientes. Y esas decisiones no las vamos a tomar hasta que se tengan que tomar. Y por lo tanto queda muchísimo tiempo y desde esa perspectiva aplica lo mismo a los principios que ha comentado antes sobre la reestructuración, Gonzalo. Pero dicho eso, la pregunta de reestructuración la contestas tú. Muy bien. Los 2.200 incluyen, lógicamente, costes de reestructuración de todo tipo, incluyendo de personal. Es una estimación y nosotros no hemos hablado de cifras de empleados en ningún momento y, por tanto, no lo vamos a hacer ahora, no las tenemos y tenemos que trabajar y tendremos esa discusión en su momento, que es bien entrado el año que viene con los sindicatos, ¿no? Estamos haciendo una estimación que nos parece que es la razonable, ¿eh? Pero por supuesto queda mucho para acabar de aterrizarlo todo. Ángeles Gonzalo, 5 días, tras de la cámara. Hola, yo quería saber, a ver, con los... No, bueno, está ahí.
con los 20 millones de clientes que tienen, si ya han calculado cuántos tienen, están duplicados, si va a haber fuga de clientes. Quería saber política de comisiones, porque es muy diferente la de una entidad y de otra, entre ellas la política en cajeros automáticos. Quería saber si, bueno, ya han hablado mucho de la presencia del FROG y demás, pero será muy profesional, intentará no haber injerencias en la entidad, pero ¿no le da miedo a CaixaBank que es CaixaBank se meta en los debates políticos ahora por tener una presencia del gobierno en su capital? Y luego, si con el tamaño que tiene, si se han planteado salir fuera de España a medio plazo, digo, porque se le quedará muy pequeño el mercado nacional. Gracias. Muy bien. Si te parece, las dos últimas las contestas tú, Gonzalo. Muy bien. Bueno, si hay clientes duplicados o no, tenemos estimaciones, pero lógicamente no tenemos la información para cruzarla. Eso es un tema de confidencialidad y lógicamente no podemos compartir datos de clientes. Y respecto a las cuestiones de las comisiones y la política de productos, etcétera, que comentabas, Ángeles, esto aplica a lo que he venido comentando hasta ahora y que también ha comentado Gonzalo. Es decir, esto se tendrá que definir y lo definiremos y se pondrá en práctica a partir del cierre de la fusión. Hoy y hasta entonces lo que tendremos es unas políticas que son las políticas que está desarrollando Bankia y que está desarrollando CaixaBank y que las van adaptando porque hay una independencia absoluta de dirección. Y hasta que no se perfeccione, digamos, la fusión jurídica, por llamarle de alguna forma, hasta ese momento no va a entrar en funcionamiento ni políticas comunes ni comisiones comunes, porque los dos bancos son independientes y tienen que definir, digamos, su propia estrategia. Y en cuanto a los debates, etcétera. Sí, vamos a ver. En CaixaBank somos una entidad financiera, somos conscientes de nuestra responsabilidad con la sociedad y que una entidad financiera llega a muchas partes porque el sistema financiero, pues al fin y al cabo, es el aparato circulatorio de la economía. Pero no somos ni tenemos ninguna vocación de hacer política ni de estar en debates políticos. No lo hemos hecho nunca, pero el que otros nos sitúen en debates políticos, que era la pregunta, si a consecuencia de que esté el FROG, pues puede ser. Nosotros vamos a seguir haciendo. No es la primera vez que nos sitúan en debates políticos, como bien sabéis por la historia. Y nosotros vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer. En este caso, ejecutar una operación de integración, un proyecto apasionante, pero complicado y que requiere muchas horas de trabajo, con criterio empresarial y con un criterio empresarial también de responsabilidad, no solo hacia nuestros accionistas, clientes y empleados, sino a toda la sociedad. Y bueno, eso lo vamos a hacer. Tener accionista al FROG puede hacer que alguien hable de cuestiones adicionales. Pues bueno, tenemos que tener la capacidad para seguir haciendo lo nuestro y seguir haciéndolo bien. Y por supuesto, tener en cuenta a nuestro accionariado como hemos tenido, como siempre, ¿no? Con lo cual, creo que sabemos muy bien seguir y mantener el rumbo firme, el rumbo de largo plazo, independientemente de que en algún momento haya debates políticos que no son a los que nosotros nos debemos pronunciar. Respecto a salir fuera de España, modestamente tenemos pues un bancazo en Portugal, que es BPI, que adquirimos hace algo más de 3 años, que está haciendo un trabajo extraordinario, del que estamos muy satisfechos, porque ha sido un primer paso de mucho éxito fuera de España. Evidentemente ahora nuestro foco va a estar en que esta integración vaya adelante. A medio plazo pues tendremos que ver si esa posible caída de las barreras para que la consolidación transfronteriza en Europa tenga sentido. Estoy seguro que el Consejo lo estudiará, pero vamos, es un medio largo plazo. Pero no olvidemos que ahora, aparte de las muchas oficinas que tenemos fuera y que son una extensión del grupo en todo el mundo para nuestro negocio de comercio exterior y de corresponsalía, etcétera, aparte de eso, tenemos una fantástica presencia en Portugal, en donde se ha hecho un trabajo muy bueno y espero que se siga creciendo, sin duda, en los próximos meses y años de manera orgánica, con éxito.
Cécile Thibault, vía Zoom, de Les Echos. Hola, buenos días. Quería preguntar, ¿Bankia tiene una alianza con la Crédit Agricole en el tema del crédito al consumo a través de Soyu, donde el Crédit Agricole tiene 51%, me parece, y Bankia 49%? Quería saber cuáles son los planes con esta actividad, porque he visto en la presentación analista que el crédito al consumo va a representar 23% de la actividad, de la, va a ser, la nueva entidad va a tener 23% de cuota de mercado en crédito al consumo en España. Y en este contexto, ¿vais a necesitar todavía Crédit Agricole? ¿Tenéis cláusula de separación, si acaso? Y también una pregunta un poco similar sobre las previsiones sobre las alianzas entre Arval y CaixaBank en el tema del leasing para coches. Vale, muchas gracias. Vamos a ver, el tema de Crédit Agricole y Soyu. Efectivamente, una de las cosas que hemos venido comentando en los últimos años es que en el caso de Bankia, toda la comercialización del crédito al consumo la habíamos realizado siempre en base a las oficinas. Y de hecho, era una estrategia que estaba resultando muy exitosa, primero porque estábamos aumentando cuota de mercado de manera clara y en segundo lugar porque es un crédito que tiene, pues la verdad es que muy buena rentabilidad ajustada al riesgo. Sin embargo, hace como 2 años o 2 años y medio empezamos a ver que necesitábamos ampliar nuestra actividad de crédito al consumo. Pensábamos que teníamos que en esa ampliación, bueno, en definitiva, adentrarnos en mercados de financiación en punto de venta. Y llegamos a la conclusión en su momento que ese es un negocio muy distinto, es un negocio diferente, que no teníamos el expertise para enfrentarnos a ese negocio. Hicimos una búsqueda de posibles socios y encontramos un socio extraordinario que es Crédit Agricole, con el que firmamos un acuerdo y efectivamente hemos lanzado una sociedad que realmente empezó a operar en el mes de enero o febrero de este año y que, como tú bien dices, tiene un reparto de 51-49. Obviamente la nueva situación, en este nuevo proyecto, supuesto que las juntas lo aprueben y se terminen estos famosos 6 o 7 meses de los que estamos hablando, obviamente el proyecto Soyu no tiene demasiado sentido en esta estrategia. Entonces tendremos que hablar con un socio que se ha portado extraordinariamente bien con nosotros y que tenemos unas relaciones muy amistosas. Bueno, tendremos que ver pues cómo rompemos en definitiva a gusto, digamos, de una manera amistosa y razonable este proyecto que en el nuevo banco pues lógicamente no tiene encaje, ¿no? Sí, respecto a la alianza o el acuerdo que tenemos con Arval en el tema de leasing y, o más que nada, o renting, como hablamos en España, de coches, bueno, es una alianza que ahora lleva 10 años, que está funcionando muy bien, que tenemos unos planes muy ambiciosos y creo que es una alianza que puede tomar mucha más fuerza en un perímetro más grande. Pero bueno, lo tendremos que estudiar con detenimiento cómo hacemos eso. Muy bien. José María Camarero, que está en la sala. Colpisa. Sí, hola, buenas. Dos preguntas, una para el señor Grigozarri y otra para el señor Cortázar. Para el señor Grigozarri, me gustaría saber, digamos, cuándo comenzó en realidad, ¿cuándo comenzaron las negociaciones entre los dos bancos, teniendo en cuenta que a finales de julio el consejero delegado de Bankia, el señor Sevilla, ya lanzó la idea de que Bankia estaba abierta a una operación y en las ruedas de prensa de los siguientes resultados, de los días posteriores, ni siquiera el señor Cortázar, digamos, se atrevió a decir nada más allá de la coletilla de que si surgía alguna oportunidad, que es lo que suelen decir siempre todos los banqueros. Entonces, me gustaría saber cuándo comenzó esta operación realmente, o el inicio de las negociaciones, y sobre todo, con lo que ha dicho de las parejas, de que era un buen momento para buscar pareja, si se lanzó Bankia a CaixaBank, impulsada por el Estado, imagino, o fue al revés.
Esa es la primera pregunta. Y para el señor Gortázar, con respecto a las oficinas, ya que no nos está aclarando el tema del ajuste de personal, con respecto a las oficinas, CaixaBank tiene una estrategia que era de permanecer, sobre todo en las zonas rurales, en las zonas donde no quisiera salir, sobre todo con el último plan estratégico. Eso no sé cómo combina con la estrategia que tiene Bankia o que tenía Bankia de ir cerrando oficinas y si sobre todo se supondrá que se mantiene la idea de seguir en las poblaciones medianas y pequeñas y, por lo tanto, ir reduciendo la red en las grandes urbes, que es donde más solapamiento pueda haber de oficinas y sucursales entre las dos entidades. Gracias. Muy bien, José María. Vamos, respecto a la fecha, bueno, quiero poner un matiz. El señor Sevilla habló de caldo de cultivo, pero dijo las mismas cosas que habíamos dicho él y yo y que llevamos diciendo durante los dos últimos años. Pero bueno, dicho eso, ¿cuándo comenzaron? Vamos a ver, ¿y cómo se originan? Creo que lo hemos comentado con alguna vez. Realmente esta operación se origina por un acercamiento del accionista mayoritario de Caixa al accionista mayoritario de Bankia. Un acercamiento, en definitiva, del accionista mayoritario de Caixa, de Fundación Criteria, al Ministerio de Economía con una propuesta de estudiar o hacer posible un posible proyecto, una posible unión, una posible fusión entre Bankia y CaixaBank. Bueno, ellos lo analizaron y llegaron a la conclusión que podía tener sentido hacer ese análisis, que podía tener sentido, bueno, explorar esa posibilidad. Y como consecuencia de eso, dijeron, bueno, pues planteemos a los consejos que analicen esa posibilidad y que vean si tiene sentido industrial, si tiene sentido financiero, que comiencen las negociaciones, etc., ¿no? Para que tengamos una referencia, la primera reunión del Consejo Extraordinario, tanto de Bankia como de CaixaBank, fue el 25 de agosto, creo. Y la convocatoria que hicimos a ese consejo creo que fue el día 22 aproximadamente. El 25 de agosto es cuando se empiezan realmente las negociaciones, no se empiezan antes. Antes hay simplemente una reunión, una conversación, un interés común en estudiar un proyecto. Pero el proyecto se empieza a estudiar por quien tiene que tenerlo que estudiar, que son los consejos, tanto de Caixa y como de Bankia. ¿Y qué hicieron el día 25 los consejos? Pues los consejos básicamente lo que hicieron fue contratar una serie de asesores, tanto desde el punto de vista jurídico, como desde el punto de vista auditor, como desde el punto de vista de banco de inversión, y han sido los que han estado trabajando, y lógicamente es en el seno donde se producen las negociaciones. Luego las negociaciones no pueden empezar antes del 25, porque el 25 es cuando da el pistoletazo de salida los dos consejos. Ahí había otra cuestión. Sí, el tema de las oficinas. Creo que me hacían a mí sobre la vocación de permanecer en zonas rurales, en la consolidación. Yo no creo, sino que sé que tanto Bankia como CaixaBank han tenido y tienen esa vocación. Bankia ha tenido un modelo de ofibuses del que hemos hablado recientemente que ha tenido mucho éxito y está presente, lógicamente, en la España rural. Nosotros también. José Ignacio explicaba que vamos a estar presentes en casi 300 municipios como única entidad. Somos muy conscientes de esa necesidad de no desbancarizar España. Y vamos a cumplir nuestros compromisos. ¿De qué manera? Pues en cada caso será una solución que pueda ser diferente, pero siempre con el mismo objetivo de no desbancarizar. Y en eso estamos absolutamente de acuerdo. Claro que va a haber consolidación de oficinas, tampoco sabemos en este momento exactamente cuántas, pero bueno, vamos a tener muchas oficinas cercanas. Esa reducción del número de oficinas es un proceso que ya sigue su curso, independientemente del proceso de consolidación, que estamos haciendo de una manera ordenada y que vamos a seguir haciendo, ¿no? Y también cuando hay una consolidación de oficinas, aprovechamos para hacer un upgrade, una mejora de la oficina resultante y poder dar mejores servicios a nuestros clientes, y tenemos una experiencia buena en eso. Pero en absoluto vamos a desbancarizar España. Sería un error desde todos los puntos de vista, pero sería tirarnos
un tiro a nosotros mismos. Muy bien. Eduardo Segovia, OK Diario, está detrás de una de las cámaras. Te vemos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos. Les quería preguntar, por ejemplo, el tema del capital, la verdad es que se ha quedado, o la cifra que han dado es inferior a la que esperaba el mercado. Y me gustaría saber por qué. Porque no nos ha dado exactamente la cifra de Badwill, dice que todavía no lo pueden calcular y tal. Si es que es menor de lo que se esperaba el mercado y por tanto no van a tener tanto colchón, incluso a pesar de los modelos internos que ha aprobado el BCE esta semana muy, muy oportunamente. Ahí tenemos algún amigo, yo creo. Y luego, si hay también influido el dividendo. Es decir, su intención de volver a pagar dividendo en cuanto puedan, en esa reducción del capital hasta un 11,6, que bueno, que insisto, es menos de lo que se esperaba. Luego les quería preguntar también por la indemnización de la parte de MAFRE, del acuerdo de MAFRE con Bankia. Exactamente cuánto supone, en cuánto está, porque han salido varias cifras publicadas y la verdad es que me gustaría saber cuál es la correcta. Entiendo que se ha debido de incluir en la valoración y supongo que también habrán incluido el riesgo de una posible condena, una eventual condena en la sentencia que está pendiente del caso Bankia en la Audiencia Nacional. Y luego le quería hacer una pregunta más personal al señor Goirigolzarri. Si no le da un poco de pena, ¿no?, la marca, porque, no sé, usted tomó una decisión quizá muy arriesgada y que no se comprendió mucho en su momento, que era mantener la marca después del rescate. Una marca, pues bueno, pues que tenía la mochila, como usted siempre ha dicho, ¿no? Y ahora, bueno, pues perderla, ¿cómo se siente? Muchas gracias. Muy bien, Eduardo. ¿Comentas tú el capital? Sí, sí. Vamos a ver. Quieras, vamos. El tema del capital es sin duda la parte más difícil de estimar para los analistas, porque requiere tener acceso a un ejercicio muy detallado del due diligence para ver cuáles son los ajustes de valor razonable. Requiere tener también una estimación de cuáles pueden ser los costes de reestructuración y también otra serie de impactos, como puede ser la renegociación de las alianzas de seguros. Por tanto, es cierto que esta cifra tenía un menor consenso. Ahora, había analistas que decían que el impacto era mayor y otros que eran menor, y por tanto había un cierto grado de despiste. También había algunos analistas que estimaban que una ampliación de capital podría ser necesaria, cosa que no es el caso. Algunos analistas incluían una cosa y otros otra, y por tanto yo creo que en este aspecto lo que hay es simplemente una falta de información, que además es la lógica, porque desde fuera, sin tener acceso a los datos internos, no se podía estimar bien. De nuevo insisto que la cifra de capital nos deja muy tranquilos, nos deja muy tranquilos porque hacemos un ejercicio muy relevante de provisionamiento y hacemos también un ejercicio teórico, porque cuando hablamos de 11,6 no vamos a estar en el 11,6 en marzo, que es cuando lo calculamos, es un test muy ácido. Estamos diciendo qué pasaría si todos los gastos que vamos a tener inversiones futuras durante el año 21 se hubiesen producido ya marzo. La realidad va a ser más gradual, con lo cual, de nuevo, creo que lo único que estamos haciendo es un ejercicio de simplificar todo en una cifra, pero hay que recordar que es una cifra más teórica, pro forma, y que la realidad va a ser mejor con las hipótesis que tenemos hasta ahora. Estamos asumiendo el pago de un dividendo, por supuesto, en esa cifra, porque es lo que venimos asumiendo como CaixaBank y registrando en nuestros estados financieros, y yo creo que no sería consistente no incluirlo. Si finalmente el dividendo fuera de alguna manera desaconsejado y no fuera posible pagarlo, pues lógicamente tendríamos un mayor capital, pero como decía, tengo mucha confianza en que eso no llegue así. Creo que no nos es adecuado cuantificarla. Lo hemos hecho a efectos internos, está incluida en las cifras, pero bueno, será lo que sea. Los demás temas yo creo que eran más para ti, ¿no, José sí. Ignacio? Bueno, también lo de el potencial riesgo legal de la OPS también está metido, lógicamente,
en los números que ha ofrecido antes Gonzalo. Me preguntaba sobre la marca. Pues la verdad es que efectivamente yo creo que nosotros en su momento tomamos una decisión de mantener la marca, que yo creo que fue un acierto, claramente. Y también tengo que decir que la desaparición, por llamarla de alguna manera, de la marca Bankia, pues hombre, a mí me da mucha pena, a mí y a muchísima gente, eso es absolutamente claro. Efectivamente, en el año 2012 la marca era una marca muy tocada, y gracias al esfuerzo de todas las personas, de Bankia, a todos los que estamos trabajando allí, gracias a todo ese esfuerzo, esa marca se ha revitalizado de una manera absolutamente notable. Cuando miras las estadísticas sobre aceptación de marca y la evolución en los 8 últimos años, es un caso de Harvard. Pero dicho eso, todavía tiene connotaciones negativas derivadas del pasado. Insisto, ha habido una recuperación extraordinaria, e insisto también, la razón por la que se ha producido esa recuperación extraordinaria es por el tremendo trabajo del equipo de Bankia, porque al final una marca es el reflejo del trabajo de la gente. Pero partíamos de esa mochila a la que tú hacías referencia, Eduardo, y dicho eso, tiene todavía connotaciones negativas. Pues frente a eso está CaixaBank. Yo creo que hay varias razones por las cuales tenemos que elegir CaixaBank. En primer lugar, porque es una marca mucho más asentada. En segundo lugar, porque tiene una cuota de mercado superior a Bankia. En tercer lugar, y a mí me parece muy importante, porque tiene el mismo nombre de la fundación y se producen unas sinergias extraordinarias entre la fundación y Caixa desde el punto de vista de RSC, y eso me parece muy relevante. Y en cuarto lugar, porque el cambio del coste, el coste del cambio de la marca Bankia es mucho más discreto que el de la marca Caixa, y incorporar cualquier cambio a la marca Caixa para rememorar de alguna manera la idea de Bankia es costosísimo en una red como la que tenemos, y por lo tanto yo creo que las razones son estas. Yo creo que la decisión que hemos tomado es la adecuada, y dicho lo cual, todos tenemos nuestro sentimiento y todos nos dará pena cuando la marca Bankia desaparezca, y empezando por mí, desde luego. Muy bien. Salva Arancibia, de Expansión, que también está en la sala. No te veía. Muy bien. Perdón. Hola, buenos días. No, quería hacerle dos preguntas. Una referente a los posibles problemas de competencia que pueda haber. Quiero decir, es verdad que tienen una cuota del 25% en algunos negocios. En otros, como usted ha reconocido, tienen bastante más que eso, y sobre todo tienen una presencia geográfica bastante diferenciada, con cuotas de presencia bastante mayor en algunas regiones. Quería saber si esperan que competencia les ponga limitaciones o que acepten la realidad, habida cuenta de las cuotas esas que nos han enseñado que tenían en bancos europeos en otros países. Y luego la otra cuestión que quería preguntar es... los costes de reestructuración, ustedes los han fijado en 2.200 millones, y en la diapositiva sobre evolución del capital a marzo fijan los costes de reestructuración en términos de capital en algo menos de un punto. ¿Esas cifras son homologables o, quiero decir, esos son 2.200 millones, es el 0,95, o hay que buscar otras cifras en otros sitios? Gracias. Sí, la respuesta a lo segundo, Salva, es que sí, que son homologables. Hay un poquito de redondeo, pero para la entidad, pues esos 2.200 millones vienen a ser 95 puntos básicos. Son un poquito menos de 2.200, que es un número redondeado, y por eso son 95. Pero vamos, la respuesta correcta es sí. Y sobre el tema de competencia, lo primero y más importante, por supuesto, quien tiene que opinar aquí y hacer un análisis que será profundo, detallado y muy profesional,
es la Comisión de Competencia. Y nosotros vamos a colaborar dando todos los datos que lógicamente tenemos preparados para que la Comisión haga el análisis, lo estudie con todo el detalle que quiera y llegue a las conclusiones. Eso evidentemente es lo más importante, ¿no? Nuestra opinión no es la que cuenta es la suya y vamos a colaborar para que así sea. Sí quiero decir, y el propio José Ignacio veía cuando hablábamos de cuál es nuestra cuota de mercado comparada con la que tienen otros bancos en Europa, con la que tiene Crédit Agricole, con la que tiene Rabobank, el propio ING, Fortis, los bancos en Finlandia, en Suecia, estas cuotas de mercado son muy comunes. Casi no hay un país de los relevantes en Europa en que no haya un caso en que el primer jugador esté en estos niveles. Por tanto, cuando se habla de si esta operación genera un problema de este tipo, lo primero es hacer el análisis comparado en Europa y la respuesta claramente es que no. Lo segundo, que también es muy importante, es ha habido muchas operaciones de consolidación en España, algunas muy grandes, ¿no? No se ha producido un problema de falta de competencia en España. Desde luego, a día de hoy, lo que hay es un mercado extremadamente competitivo. Si miramos lo que es la rentabilidad, un mercado que no fuera competitivo generaría alta rentabilidad para los que están en ese mercado, ¿no? Miramos la rentabilidad de la banca en España, incluso el año pasado, que fue un año récord por muy bajos costes del riesgo, que desafortunadamente pues van a subir, estaba en el entorno del 6%, por debajo del coste de capital. Por tanto, no hay un indicio en absoluto de que todo lo que ha habido hasta ahora haya generado una situación de falta de competitividad, sino lo contrario. Y luego vale la pena recordar los cambios tan profundos que está habiendo en nuestro sistema. También José Ignacio hablaba al principio de su exposición de la revolución tecnológica. Esto está trayendo nuevos jugadores. En los últimos años las famosas fintech en España, españolas, son más de 350, entre los cuales hay varios bancos de nueva creación y que están operando y compitiendo en el mercado. Es decir, estamos en un entorno diferente. Y respecto a la concentración sectorial, o digo, digamos más bien geográfica que preguntabas, lo tendrá que analizar la Comisión. La Comisión hasta ahora ha definido que el ámbito relevante para analizar las cuestiones de competencia es el ámbito nacional, a pesar de que haga el estudio también en ámbitos más pequeños. Y bueno, la realidad, la percepción que yo tengo a día de hoy es que en el mercado español de banca hay muchísima competencia y entre ellos, entre Bankia y CaixaBank, que va a seguir amablemente y fieramente en los próximos 6 meses. Y por tanto que aquí el que haya una consolidación lo que va a hacer es reforzar a un jugador y le va a permitir al revés ser más competitivo, poder ofrecer más productos en mejores condiciones y en absoluto generar un problema. Dicho eso, trabajaremos codo con codo para dar toda la información a la Comisión y que sea la Comisión quien obviamente fije el criterio. José Javier, Ifante, Telecinco. Sí, buenas tardes. Ya se les ha preguntado en más de una ocasión sobre el ajuste de la plantilla. Comentan que todavía es pronto, pero la experiencia nos dice que en muchas fusiones, al final el ajuste de plantilla se termina haciendo mediante jubilaciones anticipadas. Como saben, hay un intenso debate ahora mismo, político, social, sobre la jubilación, retrasar la edad de jubilación. El Estado habla de retrasarlo hasta el 2020, hasta los 67 años, incentivar las jubilaciones tardías. Comentaban antes un ajuste de plantilla de una forma innovadora. No sabemos, ¿se puede hacer un ajuste de plantilla sin tener que recurrir a una jubilación anticipada? Yo diría que la respuesta es sí. No pensemos que las jubilaciones anticipadas son la única manera de hacer. Queremos ver también en este mundo cómo podemos ayudar a personas que están haciendo una tarea, que se formen para hacer otras tareas, que puede ser en otras organizaciones, ayudarles. Vamos a tratar de ser naturalmente creativos y tratar de conseguir el mejor resultado para la entidad y también para las personas. Nos debemos a nuestras personas y podemos ayudarles de muchas maneras. Lógicamente, estamos abiertos, es todavía pronto.
Sí, pero yo creo que lo que comenta Gonzalo, a mí me gustaría subrayarlo. Por supuesto, hay una serie de procedimientos, digamos, de ajustes que son los que tradicionalmente se han realizado, pero nosotros nos hemos comprometido mutuamente y con nuestros equipos, bueno, pues a profundizar en la capacidad de incorporar habilidades a las personas que quieren tener o que pueden tener otro tipo de posiciones, etcétera. Estamos trabajando en ello, es muy pronto para hablar de ello, pero bueno, todo será un paquete, digamos, en el momento en que se tenga que tomar la decisión y se tenga que implementar. Que vuelvo a decir, como ha dicho Gonzalo, que esto pensemos que estamos hablando del segundo trimestre del año que viene. Muy bien. Albert Martín de Lara con Movis. Hola, buenas tardes. Quería hacer primero una pregunta para ambos. Ustedes saben que en las últimas décadas se ha considerado que CaixaBank es la única gran empresa catalana que existe, grande de verdad, digamos. Y en muchos sectores hay la preocupación de que deje de ser catalana. Yo quería preguntarles si creen que esta preocupación es fundada. Y en segundo lugar, para el señor Gortázar, me gustaría hacer una pregunta. En los últimos 6 años habrá conocido 3 presidentes distintos en CaixaBank. Y no sé si esto se puede valorar como una muestra de inestabilidad o en cualquier caso, ¿cómo lo valora? Gracias. Pues casi, ya puestos, responde a las dos, ¿no? Vaya, 2-0. Bueno, vamos a ver. Primero, afortunadamente, CaixaBank no es la única gran empresa que tiene un origen en Cataluña, que existe, pero evidentemente Caixa es una gran institución que tiene unas raíces catalanas evidentes y que desde hace ya muchos años opera en todo el territorio español. Y eso creo que es muy bueno para España y muy bueno para Cataluña, ¿no? Y, bueno, pues esta operación hace a CaixaBank más fuerte. Y si hace a CaixaBank más fuerte y le hace estar más fuerte, creo que eso también es bueno para España, pero desde luego para Cataluña. Y no creo que deba haber ninguna preocupación. Nosotros desde hace mucho tiempo tenemos una vocación de servicio en toda España y en concreto en Cataluña, pues lo que tenemos, además de esa vocación de servicio, es una historia, unas relaciones asentadas, un negocio importante. Seguimos invirtiendo, lógicamente, en nuestro negocio en todas partes y naturalmente y mucho en Cataluña, puesto que tenemos una parte importante del negocio. Yo creo que no hay que preocuparse, esto es al contrario, pensar que una empresa de origen catalán es más fuerte en un mercado que lógicamente es más amplio, el mercado financiero, que el de Cataluña, pues lo que hace es que nuestra capacidad de ayudar a nuestros clientes en Cataluña sea mayor, porque somos más competitivos. Si nos hubiésemos quedado encerrados en este momento, pues no estaríamos hablando probablemente de la misma entidad. Y he tenido la suerte de tener 3 presidentes, así he aprendido mucho más. Todavía hay un presidente futuro, aunque la verdad es que le conozco y he aprendido mucho de él cuando no era presidente, ahora siendo presidente, pero me va a dar mucho. Yo no creo en absoluto que sea una muestra de inestabilidad. El presidente Fainé, pues obviamente no necesita una introducción. El tiempo que estuvo en CaixaBank ha sido muy largo y no ha sido precisamente una persona que pueda asociarse a inestabilidad, sino todo lo contrario, un pensador de largo plazo que ha permitido que el banco y la Caixa llegue a donde está ahora. Por supuesto, tomando el testigo de muchos otros grandes directivos que ha tenido la Caixa. Además, como es lógicamente el presidente de la Fundación y del Criteria, primer accionista, creo que ahí no hay ninguna descontinuidad. Y después, lógicamente, cuando hay una operación corporativa como esta, no puede haber 2 consejeros delegados ni 2 presidentes. Y bueno, pues se producirá ese cambio por un motivo pues, que es evidentemente bien conocido al tener que elegir en este aspecto al hacer la operación. Inestabilidad ninguna, yo lo único que puedo decir es agradecer profundamente a los presidentes que he tenido, con los cuales he trabajado de maravilla y que voy a seguir trabajando de maravilla
en estos meses con el presidente Gual, que ha hecho y va a seguir haciendo una aportación importantísima. Y bueno, sé que José Ignacio lo va a tener difícil, pero lo sé que será también, digo, difícil por la comparativa, pero como él ha tenido pues el éxito que ha tenido en Bankia y en otras misiones previas, lo que va a hacer es sin duda ayudarme mucho, y entre los dos pues poder conseguir que todo esto que hoy en día es un proyecto pues aterrice adecuadamente. María Hernández, del Mundo, creo que estás al fondo de la sala. Sí. Hola, buenos días. Me gustaría saber, por un lado, si el FROB o qué condiciones ha establecido el FROB para hacer los ajustes a nivel de plantillas y laborales que han comentado antes a los compañeros, o en otros aspectos que tengan que ver con la negociación y con la nueva entidad. Y luego, por otro lado, me gustaría saber, han dicho que es la Fundación quien se pone en contacto con el Ministerio de Economía para poner en marcha la negociación. Me gustaría saber qué papel y cómo de involucrados han estado el presidente de la Fundación, Isidro Painé, y la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Gracias. Muy bien, María. Si te respondo a las dos. Primero, el FROB no ha puesto ninguna condición. Es una cosa muy importante que quiero aclarar. El FROB no ha intervenido en absoluto, como he leído por ahí, en el proceso de negociaciones, etcétera, en absoluto. El FROB realmente empieza su trabajo cuando recibe la información detallada por parte del Consejo de Bankia, de acuerdo con un protocolo que tenemos de comunicación, y eso fue antes de ayer. El FROB lo que hace a partir de ese momento, pues lógicamente tendrá definidos o definirá sus asesores, y como consecuencia de un análisis detallado de la operación decantará su posición en la Junta General. Pero quiero dejar muy claro que el FROB no ha intervenido en la negociación, y mucho menos ha impuesto condiciones. No puede imponer condiciones que no intervienen. O sea que eso es lo primero que quería aclarar. Y respecto al segundo tema, aunque ellos son los que tienen que hablar y no yo, son personas que han jugado un papel relevante, como no puede ser de otra manera, dado su posición, y porque han sido el primer contacto, en definitiva. Muy bien. Vamos enfocando ya al final de la rueda de prensa, os digo, porque son las últimas preguntas. Raúl Pozo, Crónica Global. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un par de preguntillas. La primera... aunque la red de morosidad es bastante optimista, según han planteado, ¿en qué manera piensan que la situación de la crisis del COVID-19 podría influir, si tienen algún tipo de estimación sobre en qué niveles podría situarse la ratio de morosidad? Y luego también, teniendo en cuenta que ambas entidades, de manera por separado, tenían sus respectivos planes estratégicos, en el caso de Bankia terminaba antes, en el caso de CaixaBank el año que viene, si se plantean que la nueva entidad se ponga a trabajar inmediatamente en un plan estratégico, y en el plan a corto plazo, si están ya trabajando en ello. Muchas gracias. Bien, ¿te parece, Gonzalo, que respondes tú, por favor? Sí, vamos a ver. Obviamente los efectos de la pandemia van a ser negativos para morosidad. Hasta ahora no lo han sido, y es lo que explicaba también esta mañana a los analistas, que la verdad es que la experiencia sigue siendo muy buena. Yo había dicho que el índice de morosidad se debería situar a final de este año entre el 4 y el 5, y desde luego estoy ahora en este momento pensando mucho más en el 4 que en el 5, pero ya lo veremos. Evidentemente esperamos incrementos de la morosidad todavía en el año 21, y personalmente me parece pronto para hacer un pronóstico exacto. Y respecto a la nueva entidad lógicamente lo que se va a enfocar desde el principio es en un plan de integración, que es lo más importante que vamos a tener durante el año 2020, pero lógicamente tendremos también que desarrollar un plan a más largo plazo, incluyendo pues todas las iniciativas que en el corto plazo serán sobre todo de integración, pero otras que tienen recorrido de más largo plazo.
Eso en este momento está claramente todavía por hacer, como os digo, lo tenemos que hacer conjuntamente y no lo podemos hacer conjuntamente hasta que no hayan pasado 6 meses y se haya cerrado la operación, se hayan obtenido las operaciones y podamos compartir toda la información que sea necesario. Lo que vamos a trabajar ahora fundamentalmente es ir anticipando las cosas que se pueden anticipar de cómo será el plan de integración. David Cabrera, Voz Populi. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle por la marca Bankia. Damos por hecho que va a desaparecer por completo. No sé si tenemos una guía de cuándo dejará de existir esta marca. Por otro lado, creo que no ha trascendido el nombre del consejero del FROG. No sé si es que todavía no se ha decidido o si se tiene que votar en junta, no lo sé. Y por último, para Caixa, no sé si temen que una sentencia desfavorable por el caso Bankia pueda repercutir en la marca. Gracias. Muy bien, David. Respecto a la marca Bankia, desaparecerá cuando desaparezca Bankia. Quiero decir, aquí hay dos aspectos. En principio, la decisión está tomada, pero lógicamente habrá un proceso de integración y durante el proceso de integración convivirán las marcas como suele ser habitual, porque no te da tiempo a cambiar digamos, toda la rotulación. Pero en principio la decisión está tomada, estará tomada cuando el banco, digamos, esté conformado jurídicamente y durará, digamos, cara al público el tiempo que sea necesario para integrar las marcas como pasa en cualquier proceso de integración. Ninguna novedad respecto a eso. Y en cuanto al consejero del FROB, efectivamente no se conoce el nombre porque no ha sido designado por el FROB. El FROB, por otra parte, si ha hecho un comunicado en el cual dice que tiene que analizar y estudiar la propuesta de acuerdo con sus asesores, etcétera, para decantar el sentido del voto de la Junta, hombre, parece lógico que no proponga un consejero, ¿no? Me parece lógico. ¿Tenías la repercusión? Sobre las sentencias desfavorables que pueda tener repercusión, sí, en la marca de CaixaBank. Yo creo que no. Creo que las personas saben distinguir lo que es una situación pasada de lo que es una nueva etapa y de lo que es... De hecho, espero que no ocurra, pero ya los últimos acontecimientos, digamos, judiciales han tenido una escasísima, por no decir nula, impacto en la imagen de Bankia. La gente, como tú dices, diferencia perfectamente el pasado de... Sergi Pitarc, de eldiario.es. Hola, buenos días. Yo quería abundar, sobre un tema sobre el que el señor Goyri Gorzar ya ha abundado. Es que hemos estado preguntando en el FROB por ver si esta fusión no podía haber tenido otro formato, como por ejemplo la subasta, como se hizo con otras entidades con capital y participación pública. Usted ha explicado un poco más o menos que fueron ustedes los que fueron al FROB. ¿Desde el FROB no les dijeron que podía haber otra manera de realizar esta fusión, vía sacar a subasta para que pudieran plantear ofertas otras entidades, o no se les ha insistido el FROB, o directamente asumieron lo que les propusieron? Lo que he comentado es que como consecuencia de las conversaciones entre los accionistas, los accionistas dijeron a los consejos que, les recomendaron que hicieran un análisis sobre esa operación, etcétera. Se llega a un acuerdo y ese acuerdo se somete al FROB. El FROB tiene una operación encima de la mesa y lo que tiene que hacer es opinar sobre esa operación. Y es lo que hará en los próximos meses, hasta que se celebre la Junta. ¿Eso significa que puede haber otra entidad que pueda hacer una contraoferta? Por supuesto que puede haber otra entidad que pueda hacer una contraoferta, de acuerdo con la ley del mercado de valores. Y en ese sentido, la transparencia y la competitividad están aseguradas. Muy bien, entramos una llamada por Zoom. Miguel Ángel Valero, de Diario Abierto. Miguel Ángel. Cuando quieras, sí, Miguel Ángel. Buenos días. Primero quiero reiterar mi felicitación a los... ¿Me oís?
Sí, ahora sí. Sí, adelante. ¿Ves? Sí, sí. Sí, te oímos, Miguel Ángel. Sí, quería reiterar mi felicitación a los organizadores de la rueda de prensa porque realmente está funcionando muy bien. Mi pregunta muy clara. No lo han dicho claramente, pero está claro que VidaCaixa se va a quedar con el negocio de Vida, tanto de CaixaBank, como de, que ya lo tenía, como el de Bankia. ¿Y qué va a pasar con Seguros Generales? ¿SegurCaixa es las, y es decir, CaixaBank y Mutua se van a quedar con el negocio que hereda de Seguros Generales Bankia? Gracias. ¿Quieres responder tú? Sí, de nuevo, la fusión de las dos entidades genera una incompatibilidad de los negocios también en Seguros Generales. Los acuerdos que tenemos con SegurCaixa Eslas devienen incompatibles con los que se tienen en ese área y por tanto hay que resolver esa incompatibilidad, y como consecuencia de eso nuestra expectativa es que sea finalmente extendida la alianza de SegurCaixa Eslas a toda la red. Eso es lo que esperamos. Obviamente tendremos que ir cubriendo las fases, pero no parece que haya un destino razonable diferente a ese, y eso es lo que estamos asumiendo en nuestros números. Entre ellos, cuando hemos hablado de que tenemos sinergias de ingresos en el área de protección, incluye también las sinergias de ingresos en el área de no vida derivados de la extensión de la alianza. Efectivamente, eso es así, como dice absolutamente como Gonzalo, pero quiero dejar también claro que nuestra relación con MAFRE ha sido magnífica durante todos estos años, magnífica, y que en el futuro, además, en esta nueva situación, estoy convencido que mantendremos unas relaciones de amistosidad, de unas relaciones muy cercanas y con mucha complicidad, como ha sido en el pasado. Y estoy muy agradecido y lo quiero dejar claro. Muy bien. Ahora sí, las dos últimas preguntas. Marta Vilar, de Capital Radio en la sala. Muchas gracias. Yo quería preguntarles, en primer lugar, ¿en qué medida creen que el coronavirus ha tenido algo que ver en que hayan arrancado las conversaciones y las negociaciones de esta fusión justo hace un mes? También quería preguntarles si consideran, ya que han insistido mucho en que esta fusión va a crear valor para el accionista, si consideran que puede ser un revulsivo para la acción del nuevo banco, a pesar de que pertenece a un sector que está muy perjudicado en bolsa por la baja rentabilidad debido a los tipos de interés tan bajos durante los próximos años, que es lo que acaban de decir ustedes también. Y también, por último, quería pedirles una valoración de lo que está cayendo en bolsa hoy, precisamente Bankia y también CaixaBank. Bankia está cayendo alrededor de un 6%, CaixaBank casi un 4%. No sé si consideran que hoy, precisamente cuando ustedes han dado los detalles de esa fusión, si el mercado se ha visto algo decepcionado por esos detalles. Gracias. Muy bien. Respondes a las tres porque están muy relacionadas. Bien. La verdad es que como está el mercado no lo sabemos. Sí. Cuando hemos entrado no estaba así. Pero hoy era un día que en general, al menos cuando hemos entrado, lo que estaba era cayendo la generalidad del mercado, y sospecho que eso se ha agudizado. Por tanto, lo que creo que sería más adecuado en todo caso es comparar de manera relativa si nuestra acción y la de Bankia está subiendo o bajando más que otros bancos, cosa que tampoco sé en este momento. Tenemos aquí a Javier Pano y a Leo como directores financieros que lo sabrán muy bien, con lo cual es esa cuestión. Por otro lado, ha habido un pequeño ajuste técnico porque como no se sabía la ecuación de canje, al final las acciones se han ajustado a esa ecuación de canje, ¿no? Que el coronavirus ha tenido un impacto en las negociaciones, evidentemente en la racionalidad de esta operación, el hecho de que haya una situación económica dura hace que esta operación tenga todavía más sentido, ¿eh? Que lo ha explicado antes José Ignacio, y no quiere decir que si no hubiese coronavirus no podría haber tenido sentido, pero esto hace que aún tenga más sentido. Creo que si solo fuera eso no sería la base, pero es un factor adicional quizá a tener en cuenta. El encaje de las organizaciones y las sinergias evidentemente existe en todo caso. Y en cuanto a si puede ser un revulsivo, yo diría que lo es, porque aparte de que hoy el mercado esté menos positivo, claro, lo que ha pasado es que esto ya se ha anticipado
desde que se filtraron las negociaciones, porque por algún motivo, y en este caso parece que ha acertado, el mercado desde el principio ha pensado que esta operación sí iba a tener lugar, ¿eh? Que estaban las conversaciones suficientemente avanzadas y que aquí no se iba a quedar en nada. Y explicaba José Ignacio que la acción de Bankia ha subido casi un 40% de ese oro. Entonces, desde el día 3. Desde el día 3 la nuestra ha subido también de una manera importante, más de doble dígito. Por tanto, yo creo que hay un revulsivo, sin duda. Ha tenido relevancia, pues es una operación que creo que anticipa de alguna manera lo que puede pasar en el sector financiero en Europa, en otros sitios, y de hecho pues ha habido bastante ruido ya en otros mercados pensando si esto no es ya el primer capítulo de un proceso de consolidación más amplio en Europa. El tiempo lo dirá, pero evidentemente ya ha actuado de un cierto revulsivo. Hay todavía los tipos de interés negativos y muchas otras dificultades que lógicamente se deben despejar todavía, pero esto sin duda es positivo. Xavi Díaz entra vía Zoom de la agencia EFE. Xavi Díaz. Ahora sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. No te vemos, pero te oímos. Exacto. Buenas tardes. Era simplemente, ya se han comentado ya muchas preguntas, era simplemente si me podían decir, ahora que ustedes han iniciado el baile de fusiones, ¿creen que será inevitable que otras entidades de menor tamaño entren en este proceso de concentración para poder sobrevivir en el actual contexto? Gracias. Bueno, yo creo que lo ha comentado Gonzalo, no solo a nivel español, sino a nivel europeo, es indudable que un movimiento como el que estamos anunciando hoy es un revulsivo, de alguna manera, en los procesos de concentración. Pero dicho eso es el concepto global, y lo que tendrán que hacer es cada una de las entidades concretas, es analizar su caso, ver qué compañeros posibles de viaje tienen y ver si llegan a un acuerdo. Realizar procesos de fusión y de integración, alcanzar acuerdos de fusión y de integración incluso antes de lo que es su desarrollo, no es un tema sencillo, es un tema complejo. Requiere realmente, bueno, pues que las franquicias sean complementarias, requiere acuerdos, requiere compartir valores, bueno, y desde ese punto de vista nosotros estamos muy contentos de habernos anticipado en este proceso. Ha entrado una ultimísima pregunta de Ignacio Calabuch, que está en sala, y esta sí que ya es la última. Intentaré ser rápido por las horas. Una pregunta para Valencia. La sede social se queda en Valencia. Aquí tenemos el proyecto de CaixaForum Valencia, que hay retrasos en las obras. Tenemos una fundación Bancaja importante. ¿Cómo se va a compaginar el funcionamiento de las dos? Se ha hablado del tema social, que durante la rueda de prensa se ha analizado que es muy importante, pero no hemos matizado, por ejemplo, en Valencia la influencia que tienen. Muchas gracias. Bueno, realmente es que yo estoy convencido que se va a llegar a algún tipo de acuerdo y proyecto común, etcétera, pero nosotros no somos quienes tenemos que decir eso, porque nosotros ni representamos a la Fundación Caixa ni a la Fundación Bancaja, y dicho eso tenemos muy buena relación con las dos, y yo personalmente tengo una relación excelente no solo con el presidente de CaixaBank, de la Fundación Caixa, que por supuesto, sino también con Rafa Alcón, pero no somos nosotros los que tenemos que hacer ese análisis. Dicho eso, nosotros desde luego ayudaremos para que haya un proyecto que sea satisfactorio para las dos partes. Muchas gracias por vuestra atención. Quiero agradecer en nombre de Amalia Blanco y en el mío propio todo el esfuerzo que habéis hecho para seguir esta rueda de prensa. Quedamos a vuestra disposición para todo aquello que necesitéis. Muchas gracias.